Bueno, chavales, muy buenos días. Aquí estamos de vuelta después de unos días sin hacer directo. Pues llevo sin hacer directo desde el viernes pasado, por lo menos, desde el viernes pasado, jueves, viernes pasado. Ya que el fin de semana no pude por motivos, pues era mi cumpleaños. Bueno, mi cumpleaños ha sido hace 2 días, pero se celebró el fin de semana. Y el sábado estuve todo el día de cumpleaños. El domingo, ingresaron a mi padre. Entonces, desde ese día hasta hoy, pues he estado, pues nada, liado con él, ¿vale? Cosas que pasan y bueno, de sus males y su historia. Y nada, sigue ingresado, ¿vale? Sigue ingresado, pero hoy no he ido, no, hoy mañana iré por la mañana. Esta tarde ya tengo que trabajar, ¿vale? Así que nada, aquí estamos de vuelta, ¿vale? Vamos a arrancar con Eurotrash, que durante estos días ha salido Proyecto Japón, la versión para 1.43. Y bueno, digo, pues lo traemos al canal hoy fresquito. Vamos, ya digo que lleva unos días, en que no ha salido hoy, lleva unos días. Y bueno, un mapa que recomiendo a todo el mundo, a todo el que le gusta Eurotrash, ¿vale? Es un mapa muy molón, muy guapo y que está muy bien hecho por estos japoneses. Y nada, en el Discord, en multimedia no, lo he dejado en general. He dejado un enlace donde está la página de donde está este mapa, este precioso mapa, con todas las instrucciones. Lo abrís desde Google, le dais a traducir al español, ¿vale? Botón derecho del ratón, traducir al español, porque si no está en un bonito japonés, ¿vale? La página también da opción en inglés, pero bueno, cogerlo y le dais a traducir al español. Y ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, pues una vez que lo habéis descargado, vais a tener como 5 y 4, 9 archivos, ¿vale? En dos carpetas diferentes. ¿Por qué? Porque unos son opcionales y otros no, ¿vale? Hay que poner 4 o 5 fijos y los otros son opcionales. Yo los pongo siempre, ¿vale? Voy a abrir mi gestor de mod para que veáis el orden, ¿vale? Aquí tenéis el orden, ¿vale? El orden. El primero que se pone arriba es este, ADAP 1PJ Addon Hot Dog AXE. ¿Vale? A1PJ Addon PJ ACC, el segundo, el tercero, Addon JP Company, y el cuarto, A3 Project Japan 1 Arc Hard Company. Estos creo que son los opcionales. Estos son estos cuatro. Son los opcionales. Este que pone A1, A1, A2 y A3. ¿Vale? Estos son los opcionales. Y estos son los fundamentales. Los que tienen que estar sí o sí. ¿Vale? Proyecto Japón, el archivo DEV. El archivo Model 1, Model 2, Model 3, ¿vale? Model 3 y en el último lugar el mapa, ¿vale? El archivo de Project Japan 1.43 mapa, ¿vale? Si quisiéramos poner algún mod nuestro, pues lo único que hay que hacer es pues añadirlo arriba, ¿vale? Este de DHL, por ejemplo, que está muy guapetón. Vale, estos son los antiguos de 1.42, 1.41, Proyecto Japón, ¿vale? Eso ya están ahí. Incompatibles, quitado, ¿vale? ¿Y qué más tenemos por aquí? Vale, aquí tenemos también este del combo screen de Scania. Bueno, no voy a poner nada más, no voy a complicarlo hoy, no voy a complicarlo hoy más, ¿vale? Vamos a dejar eso ahí nada José. más, Hola Antonio, ¿todo bien? ese remolquito ahí de DHL. José, muy buenas, muy buenos días, todo bien, todo bien, todo bien, José, aquí de nuevo, os he echado de menos estos días, pero bueno. En YouTube he seguido colgando cosas. Algunos días he hecho alguna grabación cortita de trenes, 40 minutos, 45 minutos, y lo he subido ahí a YouTube para no teneros abandonado del todo, ¿vale? Pero cositas rápidas que hacía antes de irme para el hospital, ¿vale? Así que, bueno, chavales, vamos a confirmar los cambios. Aquí tenéis, como digo, el orden, ¿vale? El orden, ya lo sabéis, el orden. Si alguien tiene duda, pues que me lo ponga por Discord. De todas formas, en la página que he dejado en Discord, en general, tenéis todo, tenéis todas las instrucciones, Sayoasa. todo, ¿vale? Buenos días, Antonio. Sayoa, buenos días. José, Vamos a darle ¿ha a... pasado algo? Bueno, es que José, tú me parece que tú no miras el Discord, no miras el Discord, que mi padre estaba ingresado. Bueno, está ingresado desde el domingo pasado, por eso no he hecho directo ni he estado, ¿vale? Porque todas las mañanas me he ido con él, ¿vale? Todas las mañanas he estado allí en el hospital con él. Así que
digamos, el hospital, es una clínica privada, ¿vale? Pero bueno, de momento está todo bien y está mucho mejor, ¿vale? Espero que en unos días le den el alta. José, Chavales, es que lo confirmamos. tengo Me desinstalado. cachi la más, José, tienes que tener Discord, tío. Discord es la base de todo. Ahí en Discord es, ahí digo yo lo que sea, pues esto, pues no voy a poder hacer directos, no, esto. No, no penséis que os abandono así sin más. No vayáis a pensar que yo cojo y dejo de hacer directo y no digo nada, no comento nada y a verlas venir. No, 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 hombre. Yo me gusta el Discord porque transmito pues las novedades, ¿vale? Confirmamos los cambios, ¿vale? Uy, la pedalera no la tengo puesta. La voy a poner ahora mismo. Vamos a poner la pedalera. El Open Track seguramente se me ha desactivado con el tiempo que estamos aquí Sayo de así. cháchara y tal. No ¿No tienes el tienes el chat de chat de voz de voz Discord de activado. Discord activado? ¿Cómo que no tengo el chat de voz de Discord activado? Ah, no, 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 no. Pero bueno, lo voy a abrir ahora mismo. Ahora mismo lo abro, Sayoa. No, no entendía lo que me decías. Es más, es que no tengo el Discord abierto por lo que veo aquí. Discord, bueno, sí lo tendré que tener abierto, pero que no lo tengo aquí puesto. Vale, pues ya lo tengo aquí. Me meto ahí en stream, me meto ahí en el canal stream, ¿vale? Un momento a ver qué hay aquí nuevo. Pomada, ah, mira el Pomada. El Pomada está ahí, ha puesto una foto ahí multimedia de las placas solares. Ahí está liado con las placas solares, qué máquina. Bueno, pues ahí me meto en el canal stream. Ya estoy ahí en el canal stream, Sayoa. Cuco García. Cuco, Buenos buenos días, días, Antonio, Antonio, y buenos buenos días. días, Te iba a gente. Te iba preguntar a por tu preguntar padre, por pero tu ya te he padre, pero escuchado. ya te he escuchado. Sí, Ese hombre, de que espere pronto y que esté pronto en es casa. que Cuco, el domingo me llamó mi madre, el domingo me llamó mi madre. Pepe Canario, buenos días, muchísimas gracias, Pepe. El domingo me llamó mi Buenas tardes, madre. buenos días, Antonio. Sayoa, buenos días. Me llamó mi madre, pues el domingo, que yo iba allí a comer, pues a las 10, a las 11 de la mañana me llamó Tony, vente para acá, que tu padre está muy débil, que se desmaya, que tal, para acá. Total, que me fui para allá, lo llevamos al hospital y bueno, tenía pues muy bajo de sangre. Ya llevaba unos días Madre. que estaba perdiendo, que perdí. Mi padre es que es muy bruto, es muy parecido a mí, es muy bruto. Él espera a la última, es antimédico y ¿qué pasa? Pues que llevaba ya unos días observando que cuando iba al baño sangraba, poquillo. Por favor. Eso no se puede dejar. Si tú vas al baño y ves que sangra y no tienes almorrana ni tienes historias raras, pues coño, al médico tirado. Y no que nos dice ese día que llevaba pasando esos unos días. Pues claro, llegó al hospital, hicieron unas pruebas y dijeron que estaba bajo de sangre. Normal. Le pusieron dos bolsas ese domingo. El lunes le hicieron una endoscopia y vieron que tenía una úlcera grande en el estómago, en el duodeno. Pues Joder. ahí estaba perdiendo la sangre. Ayer o antes de ayer le metieron cuatro bolsas del tirón, cuatro bolsas, Wow. todo el día metiéndole sangre. Pero que yo, si cuando tú te observas esto el primer día, pues vete para pa la clínica y a lo mejor ese día no te tienen que poner dos bolsas de sangre, te hacen directamente la endoscopia y coge, te cierran como le cerraron la úlcera y ya está. Pues no, él espera la última. Y bueno, pero bueno, ya con las dos bolsas que le pusieron el domingo, las cuatro que le pusieron antes de ayer, pues bueno, está, hombre, normal, pues mucha mejor cara, ya está en los niveles donde tiene que estar, y bueno, ahora pues lo quieren tener ahí unos días más. Entonces ya digo, es que somos muchas veces muy demasiado brutos, somos demasiado brutos. Yo hablo por mí porque yo soy el primero, yo soy de estos típicos de automedicarme, que me noto fiebre, yo no soy de estos típicos, corriendo para el hospital, no, yo me noto fiebre. Me tomo un paracetamol, me tomo un ibuprofeno, lo que sea, que me duele la espalda, tengo un lumbago que no me puedo mover, me junto una pomada. Bueno, para algo están los médicos, ¿vale? Yo os puedo decir que prácticamente he tenido médicos de cabecera que no los he conocido, que no los he conocido, porque es que no he ido, para nada, no los he conocido. Pero bueno, así no se puede ser tampoco. Bueno, no me enrollo más, que me enrollo más que una persiana, y le vamos a dar aquí al tema que quema, continuamos partida, ¿vale? El que quiera Proyecto Japón, ahí tiene el enlace de su página oficial, lo tiene ahí en la página del Discord en general, ¿vale? Está en japonés Se ha cuando lo parado la abráis. imagen, Antonio. ¿El qué? Se ha parado la imagen. ¿Esa parada de imagen cómo? No, no. Sí. Yo tengo tu imagen parada. No, yo me estoy viendo aquí en el directo en el tablet y me sale bien. 1977, muchísimas gracias, tío. Muchas gracias, máquina. Yo estoy viendo el directo en la tablet, está bien, Sayoa. Dale a actualizar tú o algo, porque, vamos, a mí me sale aquí perfectamente. ¿Vale? Pulsa F5, dice Pepe Canario. Sayoa, pulsa F5, ¿vale? Que seguro, y actualiza. Continúa, Haití.
Antonio, Ya sé, me un cago poco en tu estampa, he atrasado. donado 300 300 bits bits si te y estaba te estaba esperando para esperando ti. para ti. Muchísimas gracias, Vaipino. No he Pues visto sí, nada, no me ha salido nada de que eso refresque de. página, sí. No me ha salido, no me ha salido nada de eso, Vaipino. Pero bueno, si la has donado, pues muchísimas gracias, Vaipino. Muchísimas gracias, tío. Ahí, ya está, listo. Chavales, aquí tenemos nuestro camión que usamos normalmente aquí en Proyecto Japón, este camión personalizado así en japonés, o chino diría yo, bueno, lo que sea. ¿Vale? Vamos a ver dónde tenemos el camión. Vamos a ir al mapa del mundo. Lo tenemos aquí en Kanazawa, Kanazawa, ¿vale? Vamos, no nos vamos a enrollar mucho, vamos a coger un trabajito. Vamos a coger un trabajito para empezar. Luego lo mismo cargamos una skin ahí de DHL, ¿vale? Buenas, Vaipino, buenas. Mercado de trabajo, mercado de transportes. Vaino Vaipino. Bueno, no he Hola. abierto, no he abierto, no he abierto convoy. Voy a abrirlo por si acaso Nitu o alguno se quiere unir, pues yo lo abro de todas formas. No pasa nada, como esto es. Vale, lo abrimos. Ni Y tú. nada, le damos aquí a Muy crear buenas a sesión. todos. ¿Vale? La clave. Buenos días, Nitu. Hoy, Nitu, buenos días. Mira, precisamente estaba hablando de ti, Nitu. Digo, voy a abrir convoy por si acaso Nitu o el que Vipino sea viene. Vaiti. ¿Vale? Eso Estaba es que esperando me a han dártelo a ti, pitado no los estaba oídos. esperando a ti. Ah, bueno, no pasa nada, Vaipino. Vaiti. No tengas problema por eso. ¿Sabes quién soy? Uy, que. Vaipino, Ya que voy sí. entrando. Vaipino, bueno, sé que eres Vaipino, pero ahora mismo no sé a quién. No sé quién eres ahora mismo. No sé si te habrás cambiado de nick y. No sé, no sé. Buenos Hoy días. es jueves, ya vale, jueves. ¿Ves? ¿Vale? Para mí es como si fuera lunes, porque no he trabajado ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. ¿Vale? Así que, venga, ya tenemos aquí esto, perfecto. La sesión creada, ¿vale? Y bueno, pues mercado de trabajo, mercado de transporte. Vamos a buscar carga aquí mismo en Kanazawa. Aquí mismo en Kanazawa. Lo tenemos el camión aquí, Kanazawa. Y bueno, vamos a cogernos aquí algún remolque. Mira que son feos los remolques aquí en Proyecto Japón, ¿eh? Mira que son feos los remolques, vamos. Anda que. Bueno, aquí tenemos ya algunos más bonitos. Esto va para Kobe. Esto va para Toyama. Vamos a cogernos algo. Buenos días. Buenos días, Nitu. Vamos a Buenos días, cogernos Nitu. algo cortito. Venga, estos son 60 kilómetros. Hombre, cortito. Aquí en Proyecto Japón los kilómetros son. No sé si era una escala 1-1, pero bueno, tampoco es la escala normal de Eurotrans, ¿vale? Aquí tenemos, mira, unas bañeritas muy graciosas, ¿vale? Y bueno, Tokushima, Tokushima Ikata. Waiti. Davidito, Davidito me lo oye la estaba otra cuenta imaginando, que fui hace poco Vaipino, me cuando lo estaba arreglé el imaginando. móvil. Digo, este va a ser el amigo Davidito, este va a ser el amigo Davidito. Yo me lo estaba viendo venir. Vipino Waiti. Tengo malas noticias. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? Vale, esto va para Kobe también, 36 kilómetros, ¿vale? Pero hay tema de barco, ¿vale? Cristian Man Babe, muchas gracias por ese follow, Cristian, bienvenido. Vale, esto va para Kobe. Tokoyana, 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 Kobe. Venga, vamos a cogernos la que nos íbamos a coger. Esta que va para aquí, para Kobe. ¿Vale? Para Kobe, 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 Toyama. Vale, para Toyama. Nos embarcamos para Toyama. ¿Vale? Venga, cogemos esta, Toyama. Lo fijamos en el destino. ¿Vale? Y bueno, y Vino. recorremos un poquito Proyecto Japón, que lo teníamos no abandonado, sino que no tardan un poquito. Proyecto Japón tarda Antonio. un poquito en actualizar siempre, ¿vale? Aquí tenemos esto. A ver, ¿funciona el OpenTrack? El OpenTrack no funciona. Yo pensaba que no. No, 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 no. Son JVR, son mods de mapas. Tienes Pomesania, tienes Utopía, Bartolán, Proyecto Japón. Eso, mira, he dejado en el Discord, he dejado en el Discord un. Porque ahora explicarte todo eso sería Vipino complicado, JV. Waiti, que lo más Tienes que probable que crearte un entre en un perfil tiempo nuevo, de tienes que menores. tener todos los DLC de mapa, ¿vale? Así que. JV, he dejado en el Discord en general el enlace de la página oficial de Proyecto Japón. Vipino Waiti, Traduces, le das a Vivir traducir desde la biblioteca y del te viene Señor. explicado todo, ¿vale? Te viene explicado todo, todo, todo. Cómo crear el perfil, José, el orden de los mods, todo. Antonio te estaba Dime, hablando ni de tú. ti. Antonio, veo que has puesto el aparcamiento difícil y lo de los perritos calientes también, ¿no? Sí, ahí está puesto todo. No, Vaipino, pero pero. es que yo el del Qué aparcamiento mal, ¿no? difícil no lo En un tenía centro de puesto. menores. Vale, dice Vaipino que lo van a meter en un centro de menores. Es que te tengo dicho, Vaipino, que te portes bien, que te portes bien. Y es que no me echas cuenta nunca. Ahora vaya a un centro de menores, desde luego. Desde luego, desde luego. Ya, pues ahora en el centro de menores no vas a poder vernos.
El Discord es, pon ahí exclamación Discord, JV. Entra, lees las normas para que te verifique toda la historia esa de siempre y ya está. Ah, lo del Open Trust, coño, digo, no me funciona el Open Trust. Voy a parar un momentito aquí, que no me funciona el Open Trust. Yo sabía que no iba a funcionar, porque cuando te llevas mucho tiempo sin ejecutarlo, me refiero tiempo de estando aquí abierto, pero sin darle uso, porque estábamos fuera del camión, estábamos explicando todas las historias esas, pues. Vale, pero de momento estoy viendo que no se mueve. Vale, de momento veo que no se mueve. Vale, pues No, no escucho se una mueve, no. cosita. A ver, voy a andar. Que no estaba el wifi puesto. Si no está el wifi puesto, por supuesto, Dani, tampoco funciona no el te Open Trust, veo. ¿vale? Mira cómo ya en cuanto he ¿Dónde activado el estás? wifi, estoy en Kanazawa. Kanazawa y voy a por una carga ahora mismo aquí cerquita. Vamos, imagino que cerquita. Agua, a ver. Porque no te veo en el mapa. Venga, voy a repostar el camión. No por lo de siempre, ¿no? Ni tú, porque no hemos puesto lo del tema ese, ¿no? Venga, paramos el No motor, sé. freno de mano. De todas formas, estoy en Kanazawa, Kanazawa. Ya estoy llegando, Aquí estoy de verano, llegando. si no cambio, me llevan, pero a mí no me van a cambiar al final. No, hombre, no, 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 no. Vaipino, hombre, no. No, no. Davidito. Eso tienes que hacer las cosas bien, Guillo, portarte bien, tío. Eres muy joven Vale, ahora sí te y veo, con tío. esas Ahora sí actitudes que te no veo. se llega a ningún lado, Davidito. No se llega a ningún lado. Hazme caso, de verdad, tío. Que yo también he sido joven, he sido reverde, me he querido ir de casa. Todas esas historias. No te creas que tú eres el único. Wow, madre Maipino, mía. piensa que tus padres normalmente quieren lo mejor para ti. Exactamente, mira, este no me deja meterme aquí a la izquierda. Bueno, ¡oh! Vale, colega, pues espérate, pues ahora me tengo que esperar aquí hasta que me dejen incorporarme. Dale para atrás, Antonio. No, 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 tú sabes la cola que hay ahí. A ver si alguno me deja, pero es que esta gente son muy cabritos. A ver, el del autobús me va a dejar. Mira, el del autobús me está dejando. Gracias, colega. El esto sí lo hacen todo. A tocar los narices. Aquí se conduce por la izquierda, que lo sepáis, ¿vale? Aquí en Japón, por supuesto. Qué pedazo de man, qué me gusta, man, cómo suena, cómo. Venga, ponemos el intermitente. A ver, tengo el volumen. Ledesma 04, muchas gracias por ese follow, Ledesma, bienvenido, tío. Suena bien los Tío intermitentes y Bike. todo, ¿eh? Antonio, tío, que si me expulsan po me expulsa a mí un profeso no me vacila porque cuando vuelva le voy a partir la cara, me lo han quitado de tutor para no Vamos a volver a ver. expulsarte, todavía sigo expulsado. Davidito, eso no es actitud, tío. Los profesores son los profesores. Davidito, es que estás equivocado tú. Y yo, que los profesores hay que respetarlos. De partir cara ni partir cara. Porque es que un día va a llegar uno y te la va a partir a ti. Ese es el problema. Que los que van partiendo cara por ahí un día se la parten a Ledesma, ellos. gracias por la Gracias por la bienvenida bienvenida aquí, y un un novatillo novatillo que que se se compró el compró juego el hace un juego par de hace un par de semanas, Ledesma, semanas. pues pedazo de juego, pedazo de juego. ¿Qué te voy a contar de Eurotrash, tío? Un pedazo de juego. Vicino Guaiti, el portero del Cádiz. Venga, vámonos. Ah, sí que te veo en el mapa, Antonio, sí que te veo. Yo creo que ya estamos cerca de donde vamos a coger la carga. Bueno, ¿y qué te parece, Ledesma? Después de unas cuantas de semana, ¿qué te parece el tema del juego? ¿Qué te parece? A ver, danos tu opinión. ¿Te está gustando? Bueno, pues por lo que veo tenemos la carga aquí, ¿no? ¿Y aquí qué hay? ¿Cola para entrar? ¿Esto qué es? ¿Que está aquí todos estos camiones chicos, furgones, aquí parados, que no se puede entrar? Fijarse la Ledesma, entrada. está muy Fijarse. guapo, lo que pasa que me tengo ¿Habéis que visto? habituar aún a las cosillas y eso, qué consejos me ¿Habéis dais. visto? Vipino Guaiti. Amabe, Antonio, aquí un Vaipino. compañero te da un cabezazo y tú qué haces. Ay, Dios mío. Y yo, no se trata de lo que yo haga ni lo que no haga. Dos no se pelean si uno no quiere. Y alguna historia aquí yo, son cosas difíciles. Son cosas difíciles. A ver, ahora no tenemos la carga que teníamos prevista, no está. ¿Vale? Bueno, pues nos vamos a coger. Pues otra carga. Esto va para Suita. Por este. Venga, entramos aquí.
Paipino, Joder, da menudo igual. atasco de coche, Es que ¿no? ahora no voy a entrar en terapia ahora de... Yo después de 4 años ¿Sabes? jugando me sigue sorprendiendo e ilusionando. Ahora no voy a entrar en terapia ¿Me oís de... bien? Antonio, tengo la tarjeta de mi ¿Se madre, me me escucha meto bit. bien? No te metas Antonio bit. SM. Por mí no te metas ningún bit. Déjate de tarjeta de tu madre ni de historia. Por mí no te metas ningún bit ni nada de nada. José Sánchez. Buenas, don Hombre, Antonio. José. Muy buenos días, José. Mirad, mirad todos los remolques que hay aquí, ¿vale? Mirad todos los remolques. Ya estoy aquí en la firma, ni tú. Yo estoy detrás tuyo. Ah, pues espérate, es que estoy cogiendo el remolque. Ledesma, muchas gracias por ese vitacito. Muchas gracias, tío. Bueno, es que son todos los José remolques. Sánchez, ¿qué tal estás tú y tu padre? Pues bien, todo bien, todo bien. Y yo, Davidito, Davidito, por favor. Y menos, Davidito, y menos si le has cogido la tarjeta a tu madre, ¿eh? Por favor, te lo pido, ¿eh? Davidito, muchísimas gracias. Yo te doy las gracias de corazón. Que yo sé que tú siempre estás ahí también con los fees, con la suscripción, con lo que sea, pero de verdad, espero que no le hayas quitado la tarjeta a tu madre, historia rara, Pipino ¿eh? Baiti. Reír máquina. Ledesma. Espera tu El momento. juego está muy guapo, aún tengo el pack inicial. Cuando me habitúe, pillaré algún Vamos a DLC. ver que por qué se está parando el camión. Antonio. Antonio. Venga, ¿Se dime, me ni tú. oye o no? Sí, se te oye, se te oye. Vale, no, que pregunto. ¿Tú has usado el Test Tool para hacerte el perfil? ¿O ya lo tenías? No, yo ya lo tenía. Yo tenía ya perfil de Proyecto Japón, Vale, de todas las pues veces. ayer no La me peña meta de dejó, ayer, ¿quién quiere sub? no me dejó ni ponerme las habilidades ni subirme el nivel. Y he tenido que coger un camión random. Pipino Waiti. Tía, ¿qué ha pasado aquí? Ah, No pasa hostia, que nada, hay la aquí un peña bordillo de guapa de esto. ayer, jaja. Y yo, esto es mala idea, ¿eh? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto aquí? ¿Quién hace eso? Poner esto Un aquí en... japonés. Es Un que son... japonés. 50 euros. Vale. Oh, Guillo. A ver un momento, porque... ¿Qué Ledesma. hay uno invisible ahí o El qué? arquitecto que ha puesto esos No, pues es que bordillos estás no ha tapando trabajado siempre lo más. mismo. A ver, es que está ahí, ¿eh? Me lo tapaba ni tú ahí. Esto es increíble, vamos. Esto es mala idea aquí en una fábrica poner estos bordillos, estos bolardos. Es que ahora tienes que salir perfectamente, abrirte bien. Eso está puesto a Pero mala ahora te idea, pasa, ¿eh? eso, Antonio, te pasa por poner el mote ese de dificultad De al aparcar. dificultad, ¿no? Bueno, ya está. Po Claro, es que eso no lo No, tenía tan pero a repuesto. mí me gusta. Sí, hombre, a mí me gusta, a mí me gusta. De todas formas, se puede salir y se puede aparcar ahí, ¿eh? Mierda, De todas formas, es que momento. tú estás en un sitio puesto, ni tú, que me tapas toda la visibilidad de los volardos, eso. Momento. Estás también entre los volardos y el mogollón de neumáticos que tienes ahí, tela Pues marinera, ¿eh? fíjate la fábrica, ¿eh? Joder. Mira que hay neumáticos ahí de la hostia, ¿eh? Tiene que ser complicado aparcarlo ahí, ¿eh? Meterlo ahí entre los volardos, eso. Ledesma, Tiene que ser ¿qué complicado, ¿eh? consejillos me das en ¿Qué el juego? consejillos me das en Cuéntame el un juego? poquito. Pues mira, los consejos que te voy a dar, Ledesma, es que vayas poquito a poco. Que te compres los DLC, que le des prioridad a los DLC de mapa, ¿vale? Primero, DLC de mapa. Segunda prioridad, ProMod, ¿vale? Vete apuntando todo eso. DLC de mapa, que ahora mismo hay 7. Iberia, Goinis, Black Sea, Francia, Italia. Bueno, me estoy dejando. Baltistea, Blackhead. Baltic Sea. Me estoy dejando alguno en el tintero, pero bueno, son 7, ¿vale? Le das prioridad a eso. Una vez que tienes los DLCs de mapa, ya puedes usar muchísimos mods de mapas que hay por ahí que los requieren, ¿vale? Le daba prioridad a ProMod también, Ledesma, ProMod. ¿Vale? Y ya luego poco más. Coge un poquito de práctica, te puedes venir a convoys, aquí en multijuego, conmigo o con otros streamers, que hay muchísimos streamers Ledesma, haciendo directos ¿qué es promo? y haciendo convoys, ¿vale? Para que veas que yo no te digo que te vengas conmigo nada más, te puedes ir. Ya te digo, Tui es muy grande y hay muchísima gente. Tiene gente muy buena haciendo convoys en Eurotrack, que además lo hacen todos los días, ¿vale? Y bueno, ¿qué te voy a decir? Disfrutarlo, no agobiarte, disfrutarlo. Te buscas un programita que se llama TS Tool y Cámara Cero, pon TS Tool y Cámara Cero en YouTube.
porque eso es fundamental para el tema de los convoy, ¿vale? Son programas fundamentales, ¿vale? Para el tema de setarte perfiles para el tema de convoy. Luego tú ya en paralelo, si quieres, te llevas un perfil en single player para ti, para jugarlo, para subirlo de nivel, para meter conductores, para lo que te dé la gana, para meter camiones, para comprarte más camiones, para llevar una empresa para adelante. Pero para el tema de convoy tienes que tener los perfiles un poquito chetados, ¿vale? Un poquito, no mucho, pero un poquito, ¿vale? Así que esos son mis consejos. Bueno, esto para salir de aquí no las vamos a ver, ¿eh? ¿Qué es Promoz? Promoz es una ampliación de mapas que mete muchos países que no entran dentro de, exactamente, de los mapas normales. ¡Ya está! Claro, no sales por veces de mapas. No sales ni tú porque te has metido ahí de forma muy bravida. Vamos a ver si Nitu puede salir y después saldremos nosotros. Vamos, Nitu no se va a enredar mucho y Nitu va a salir con cámara cero seguramente. Pues no te extrañes. Es como, digamos, a Promoz aprovecha los DLCs de mapas que hay y los mejora, le des más. Pone incluso sitios que no están en los mapas, ellos lo meten por su cuenta, ¿vale? Tienen su propia página, lo tienen de forma gratuita. Si lo quieres bajar rápido, pagas un euro y lo bajas rápido, ¿vale? Pero sí requiere todos los DLC de mapa. Y tú, es que tú para empezar te has pegado mucho a la derecha. Te tienes que ir con la cabeza tractora casi a la lata esa de Coca-Cola que está ahí, la máquina de Coca-Cola. Y tú te has cerrado ahí, que está la furgoneta esa ahí, de los colegas eso. Fotógrafo, muy buenas tardes, fotógrafo. Antonio, elijo ruta y te la pago desde el habilito el próximo. Vale, como tú quieras, sin problema, Vaipino. Tú no tienes problema en eso, Quillo. Sí, además, no tienes ni que tirar punto. ¿Cómo está tu padre? Bien, bien. Está ingresado, pero bueno, está bien. Mira, voy a intentar yo salir. Vamos a abrirnos por aquí. Me voy a pegar aquí a furgoneta esta. Me voy a llevar la cabeza aquí a la máquina de Coca-Cola, ¿vale? Aprovechar aquí todo el giro posible, ¿vale? Le vamos a pasar rozando a este cabrito que ha puesto ahí la furgoneta. Vale, me voy a ir pegando por aquí. Pues es que esto está muy complicado. Hola, Antonio, ¿cómo pues estás? La hostia ahí, los esto cabrones, está súper complicado, ¿eh? Eso por poner ese mod, ya te lo pone. Que habrá sitios que es casi imposible de entrar o salir. No pasa nada, ni tú. No pasa nada. Vamos poco a poco. Buda, buenos días. Buda, buenos días, no, máquina. El Brax Amudia te envió los 800. ¿Hoy trabajas, Antonio? Mira, esto es muy complicado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Ojo, no me Pereza, buena. No me rayes el camión, pero si tú estás viendo esto, si es que esto está súper complicado aquí. Es que ya está dando en ese camión. Esto está muy complicado, chavales, muy complicado. Vamos a poder salir, me parece a mí. Bueno, lo vamos a intentar. No nos vamos a rendir tan pronto. Vamos a darle un poquito aquí para atrás. Vipino Baiti. Su bombita, no me hace que no, te deja hacer el giro, no me hace eso, falta eso, nada de eso, Vaipino, ni sub ni suscripción ni bit, habilito. Oli. Buda. Oh, Guillo, ¿cómo está esto de complicado, ¿eh? ¿Cómo está esto? Felicidades. Gracias, máquina. Felicidades, cincuentón. Gracias. Bueno, esto está. 50 añitos cumplí ayer, chavales. 50 añitos. Esto está súper complicado, ¿eh? Esto está súper, súper complicado. Vamos a ponernos aquí. Antonio, tengo un regalo para ti. Déjate de regalos y de historia, Guda. Pereza Lakes. Felicidades, Antonio, quien pillara. 18, sí. ¿Qué más quisiera yo, 18? Pereza, ¿qué más quisiera? A ver, aquí me parece a mí que aquí el retrovisor. Estaba a punto de hacerme la comida. Le desmayo. Digo, pues voy a ver si está aquí Antonio. Tío, 49, jajaja. Joder, Guillo, esto está súper complicado, ¿eh? Esto está súper complicado. Mira lo que dice el desmayo. Felicidades, tío, que no me entero de nada. Te ha preguntado Nitu que si trabajas. ¿Que si trabajo esta tarde? Sí. Esta tarde trabajo, ya he tenido 3 días, pero esta tarde ya curra. José Sánchez. Esto está súper complicado. Súper complicado. Por no decir que
imposible. Dipino White. Vale, tengo que tirar de cámara cero, me parece bien. Antonio vive como los ministros. Uy. Que se montó una... No puedo salir, ¿eh? Esa furgoneta está puesta ahí a mala idea, ¿eh? Están puestas todas a mala hostia. Y en Nitu, en Nitu. ¡En Nitu! Ni en Nitu sale. A ver, una cosa es ponerte el mod de esto difícil, pero otra cosa es ponerlo imposible, ¿eh? Ponerlo imposible, ¿eh? Una cosa es una cosa y otra cosa es esto, vamos, no sé, yo qué sé, yo entiendo que lo pueden complicar, pero que yo, por favor, no hagas esto, hombre. Pero esos camiones son de otros jugadores. No, estos camiones son del juego, de dificultad del juego, ¿vale? Dipino White. Antonio, felicidades. El Nitu y su G20. Gracias, Budita. Dipino White. Ahí. Muchas gracias, Guda. Que está en dificultad imposible. Está en dificultad imposible, dificultad imposible. Fijarse, es que pega ahí en ese camión. Aunque no está pegando del todo todavía, pero... Bueno, mira, esto es Proyecto Japón Dark Magic. Vamos a hacer una cosa, porque esto está súper complicado, ¿vale? Yo comprendo que, yo qué sé, no deben de hacer esto así, de esta forma. Aquí tiene que pasar un trailer, no un rígido, ¿vale? Lo vamos a arreglar rápido. Mira, Ledesma, lo que te he explicado antes de cámara cero que te tienes que buscar es esto. Le damos al cero, pero para eso tienes que hacer una historia, ¿vale? Y con esto haces así... Te mueves por el mapa como quieres, ¿vale? Te sitúas en un punto. Gracias, Gudita. Muchísimas gracias por esa sub. Muchas gracias. Pero ya sabes tú que no hace falta máquina. Te lo tengo dicho, ¿eh? Bueno. Bueno, no. Que el día que te coja cara a cara te voy a reñir. Mira, nos hemos colocado aquí. Le damos a F9, control F9 y ya está. Solucionado, ¿vale? Ya hemos salido ahí de ese atolladero imposible. ¿Vale? Ya tenemos el camión fuera. Porque eso era imposible, ¿vale? Una cosa es una dificultad y otra cosa es un imposible. Imposible no podemos, aunque a lo mejor cuando está puesto es porque se puede, pero no lo sé, ¿vale? Si te atascas así, guay. Exactamente. Bueno, me voy a ir a mi carril, que no estoy en mi carril. Pues en dirección contraria. Y me voy a poner en el carril. Estar con cámara cero, ni tú también, si no. Es que ya ha salido. Ah, que tú ya has salido, vale. Más bits. Déjate de más vi. Davidito. Venga, tiramos aquí a la izquierda. Ay, Pino, no gastes el dinero de tu madre. De todas formas, te voy a decir una cosa, Nitu. Siempre he puesto el mod este de la dificultad. Y vale, se han visto cosas difíciles, ¿eh? Pero eso de ahí no, ¿eh? Eso de ahí no lo he visto nunca, ¿eh? Tengo muy poca intensidad de frenado. Voy a entrar aquí un momentito, opciones. Jugabilidad. Udalupano. Lo hago porque quiero y me lo puedo permitir. Muchas gracias. Intensidad de frenada. Pues no está tan baja la intensidad de frenada, ¿eh? Pero noto el camión que frena muy poco. Vipino Guaiti. Pues yo ayer lo tuve que subir, pero siempre después se lo devuelvo. Que luego se lo devuelve. Yo no quiero problemas con tu madre, ¿eh, Davidito? No quiero problemas, ¿eh? ¿Qué camión me recomiendas que me pille? ¿Qué camión? Eso es cuestión de gustos, Ledesma. Eso tienes que pillarte lo que te gusta a ti. Yo soy mucho de Scania y de MAN. Me gusta también Volvo, que por cierto hace mucho tiempo que no cojo Volvo. Bueno, a mí es que me gustan realmente todos. Me gusta Iveco, hasta Iveco me gusta, fíjate tú. Ahora al principio, que los vaya probando todos, que claro. Para eso te lo trabajo rápido, que vaya probando. Bueno, tenemos el semáforo en rojo. Las Merches, sí. El Astro, la verdad que es un camioncito muy... Está muy bonito también, el Astro. El Mercedes Astro. Eso es cuestión de gusto, Ledesma. Eso tienes que probar tú y con lo... A mí me gusta mucho el MAN porque tiene este pedazo de ventana aquí grande. El cristal delantero Antonio, cuando juegue es muy ancho. A ver, Antonio...
Pues mira, tengo del TGV, creo que he subido un directo, una grabación, ¿no? ¡Vámonos, ni tú! Vamos, vamos, ¡Neo! vamos. Hostia, tú como le des mano, Neo. Eres nuevo, ¿no? Con el juego, ¿no? Es una maravilla, el juego es una maravilla, ¿eh? Antonio, ¿dónde tienes el volante? ¿A la derecha o a la izquierda? Yo lo tengo a la izquierda, como europeo. Yo me lo he puesto a la derecha y no veas, que es que Pues a la rápido. derecha cambia, como te lo ponga a la derecha cambia. No, lo tengo, lo tengo. Sobre todo a la hora de meterte en los sitios, en los peajes y eso, ten cuidado, porque varía bastante en la física, ¿eh? Udalupán. Ya, ya Ahora lo te sé, comento ya que me di estoy en cuenta la ayer. cocina haciendo la comida. Vale, Gudita. Ya que estás parado, voy a aprovechar un momento Este para saludar antes juego nada. os va a enganchar, Neo. Os va a enganchar porque el juego, si os gusta el Infinobyte, tema este de los camiones y tal, ayuda a regalarme una sub. si os gusta el tema de los camiones y esto, os va a encantar. Y aparte porque es que hay un mundo de mod que es increíble. Infinobyte. Yo le estoy dando duro al Valorant. Le Ah, mira, desmayo. al Valorant A le mí pega me mi gusta hermano. el juego, Mi pero hermano, vamos, perdón, mi hijo. experiencia de camiones tengo cero, jajaja. Al Valorant le pega fuerte mi hijo, Vaipino. Lleva meses y meses dándole ahí al Valorant. Le gusta. Yo no sé ese juego, a mí no me atrae, pero bueno, eso es como todo. Ya me hice skin y ya. Ah, vale, que entonces entonces controlas el tema, Neo. Infinobyte. Dile que me agregue, jajaja. Lo de la cabeza dar es esto. Es el tracker. ¿Lo ves? Muevo la cabeza y se me mueve aquí en el camión. Pones ahí exclamación Open Trash y te sale el tutorial. Te sale el tutorial, perdón. Que no me salía. Infinobyte. Open Track. Sí, pero junto. Exclamación Open Trash junto, Davidito, junto. Estoy acá. Ahí la ha puesto Guda, ahí está eso. Bueno, pues aquí estamos recorriendo esta ciudad, bonita ciudad. Proyecto Japón. Agua, sin agua no nos vamos a quedar. Cuidado, cuidado, respetando los semáforos. Ledesma. Tiene que estar guay el DLC de España e ir por carreteras conocidas, ¿no? Hombre, está muy bien. Lo que pasa es que en Iberia Ledesma no han metido Me muchas ofendí. carreteras secundarias. Investigué un Pero poco el cómo se usar Photoshop, me descargué el formato y el programa lo para que hay crear está muy mods. bien. Yo no tengo tiempo, Neo. Yo para crear mods y esas cosas, como todo, hay material en YouTube para aprender a hacer de todo. Pero no tengo tiempo. Entre esto, mi trabajo y mi otro trabajo, y la familia y todo, no tengo tiempo para ponerme a crear mods y eso. No. Yo agradezco a los que lo hacen, a los que lo crean, a los que lo comparten y nos da la posibilidad, pues como este mapa, pues de poder disfrutarlo. ¿Vale? Yo tengo un mod que me han pasado, que me han hecho, El que tú dijiste, ¿no? donde aparece mi nombre en el camión. Está bien eso. O sea, yo hay alguien por ahí que te aprecia, ¿eh? Infinobyte. Sí, no, a ver, Antonio, se lo te hago pedí una yo. skin de El tu camión con tu logo y nombre. que lo hace, lo hace para la gente que quiere y tal, ¿no? Y yo se lo pedí y me lo puso. O para un camión en concreto, para un Mercedes. Hazlo si quiere, ¿Sabes? podéis hacerlo, el que quiera, Vaipino. Tabilito, si queréis hacerlo, hacerlo. Yo vamos, la foto que hay ahí por ahí, la que tengo de. Creo que en Twitch, en el canal, la que sale ahí de un camión amarillo y marrón, está hecha. Eso me lo hizo un chaval. Y está ahí, es la que tengo de logo, ¿vale? Y pone Anferrón en la cabina ahí arriba. ¿Vale? Eso me lo hizo un chaval y me lo compartió y me dijo cómo ponerlo y la puse. Ledesma, hazme una a mí con el escudo del Sevilla. Qué bueno. ¿Qué eres de aquí de Sevilla, Ledesma? ¿Eres de aquí de Sevilla?
5 euros cada una. Ya, el Davidito ya está haciendo, ya quiere hacer negocio. Ya quiere hacer negocio, es que es un cabrito. Primero tira la piedra y después quiere hacer negocio. Vaya tela. Soy del pueblo de la Sierra de Cádiz, pero vivo en Sevilla desde que tengo 3 años. ¿De qué pueblo? ¿Se puede saber, Edesma, de qué pueblo? Vipino Guaiti. Acepto PayPal, dice, cabrito. Qué cabrito está hecho. El Davidito te ha dado cuenta, Zayoa, no pierde punta. Claro, Olvera, lo conoces. Hace bien, se lo permiten. Vipino Guaiti. ¡Ah, de Olvera, coño! ¡Joder! ¡De Olvera! ¡Joder, tío! ¡Buen sitio, Olvera! Un cerquita allí del Mogote, de la Vía Verde, de los túneles. He estado yo con la bicicleta, allí de Coripe y todo aquello. Neozoldic. Le hice un skin a un streamer, si quieres te la envío para que la veas en algún momento. Pues mándamelo cuando tú puedas, Neo, mándamelo. Ledesma. Es la Vía Verde maravillosa de Olvera a Coripe, pero ¿sí? El pueblo para ir en camión es chungo con tantas cuestas, jajaja. No, hombre, ya, eso sí. No, eso es para ir con la bicicleta, Ledesma. Los camiones no, para ir con camión allí no. Bueno, por lo visto vamos a embarcar, vamos a hacer un embarque. Vipino Guaiti. ¿Le dé más de qué parte de Cádiz? De Olvera, dicho Davidito, de Olvera. Vamos a ver dónde está el embarque de esto. Tienes que tirar a la izquierda, completamente. Sí, ya, ¿a dónde está el barco? Vamos. Vamos a abrirnos. Exacto. Aquí. Vamos a abrirnos suficiente. Venga, le damos ahí al intro. ¿Para dónde vamos? ¿Nosotros para dónde íbamos? Kanazawa, Osaka. Creo que íbamos a este, ¿no? Osaka, Nanko, ¿no? A ver el mapa, Antonio. Habría que ver el mapa, sí. Vamos a ver el mapa. Vamos a asegurarlo. Más a Osaka. El último. A Osaka, Antonio. Vale, exactamente, a Osaka. Vale, pues nada, pues nos vamos para Osaka. Vale, vamos aquí. Y nos vamos para Osaka Nanko, 600 euros el embarque. Ahí está el barquito cruzando, ¿no? Es más barato. ¿Cuántos kilómetros? Nah, esta ruta creo que eran 60, pero esto tiene barco. Lo que pasa es que esto tiene otra escala, Ledesma. Esto tiene otra escala diferente a la del Eurotrack. Aquí es como, digamos, una escala 1-1, para no, que nos entendamos. No, este es más, sí. Este no es como el de fuego, ¿eh? No es un 1-1, exactamente. No, pero más, claro. más o menos como el del juego, no, ¿eh? Si aquí te cuesta trabajo hacer kilómetros. Fíjate, ¿cómo va a ser igual que el juego? Si hemos salido y nos quedaban no sé cuántos kilómetros y quedan 38 kilómetros, Guda, es digo, como ni si tú. Fuera una escala real. Te has cogido el barco. No, pero tú fíjate, nos quedan 38 kilómetros. Fíjate el tiempo que vamos a tardar en hacer 38 kilómetros. Creo que está en una escala intermedia, ni tú. Bueno, yo os dejo. No es 1-1 exactamente. Es una escala intermedia. A ver, un momento que me llaman por teléfono, un segundo. Mira la noria allí. Ah, que me voy a chocar. Pino Guaiti. Ni tu super porción, jajaja. No, hombre, ni tú le gustan las cosas bien dichas. Y no, pero habrá parado el camión. Yo lo que pasa es que voy despacito por aquí y voy haciendo tiempo y esperándolo. Además tenemos aquí el semáforo ahora mismo en rojo, se va a poner en rojo ya. Lo tenemos allí enfrente a lo lejos, bueno, aquel no creo que sea. Bueno, sí. Sí, está, es aquel de allí. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Ay. A ver, ¿qué decías de mí? No llevas la velocidad. No, nada. He escuchado de refilón, no sé qué de Nitu, que no, no sé porque qué. ha dicho Nitu es muy porfión y digo que no, que le gustan las cosas pues bien, y es normal que corrija, no. Es normal que corrija las cosas que yo me equivoco, lo que sea, pues aclaro.
qué lo decía? Por lo de... Lo sí, de la escala del mapa. Imagino que será por eso. Venga, porque yo ayer estuve haciendo rutas y ya vio que no era 1-1. Venga, vamos a esperar. ¿Veis el semáforo? El semáforo está allí enfrente, ¿vale? Lo estoy viendo allí, aunque tenemos uno encima, pero lo estoy viendo aquel de allí enfrente, ¿vale? Vamos a ponerle el intermitente. Creo que esto es un paná, ¿eh, Antonio? Bueno, vamos a cogerlo y así lo vemos un poco. Pero sí, da la impresión de que es un paná o ahí no se podría girar a la izquierda, donde un poquillo más adelante. Sí, decir, mira, te espero aquí delante, ¿verdad? Vale. Buenos días, el Nitu era escalador y sabe de escalas un montón. El Nitu era escalador y sabe de escalas un montón. Escalador no creo yo que haya sido Nitu. Bueno, no lo sé, ¿eh? No sé lo que habrá hecho Nitu en su vida. Vale, sí, Antonio, tienes razón, no es un paná, no. Hay que cogerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Sí. Hombre, yo me extrañaba, digo, algo habrá allí o algo y no se puede, ¿no? ¿Qué es lo que había? Que vas a coger una autovía que pasa por debajo del... Vale, pasa por debajo. De donde hemos... Claro, que la carretera seguía recta, se podía girar a la izquierda, pero es... No es lo... Tenemos que coger por aquí, ¿lo ves? Vale. Lo vamos a ver, Antonio. Ten cuidado. Ni tú, como siempre, los peajes estos japoneses, tela de estrecho. Ya lo sé. Y más si lleva el volante en el lado derecho, como lo llevas. Vale, mucho cuidado, que esto está estrechito. Ahora aquí, esto es lo que aquí le falta un poco. Aquí me da la impresión como que tengo que tirar a la derecha, me da la impresión. De momento bien. Vale, creo que tengo que tirar a la derecha. Yo voy a tirar a la derecha. Tira a la derecha, Antonio. Vale, porque cuando llego a esos cruces así tan pegados, un carril del otro, da un poco de lugar a duda, ¿vale? Fijarse el puente, las instalaciones que estamos viendo, ¿vale? Budalupán. El puerto. Hay que ponerse las mascarillas que hay coronavirus. Tenemos el mar. Esto voy a subir la ventanilla. El camión, que me aísle un poquito del frío y del sonido. Llevo el lunes y hoy sin dormir. Casi la Maica está haciendo. Davidito, ¿qué estás haciendo? Ay. Que tenga algo de aquí de mi padre o algo y no tengo nada más el mar. Pipino Gaiti. Vale. Has estado jugando a ordenador seguramente todas las dos noches. Udalupan. ¿Tu padre cómo está? Bien, va mejorando, Guda. A ver si en unos días le dan el harta. Pipino Gaiti. Ledesma. No sabía que se podía subir. No, sí, desde la versión, no me acuerdo desde qué versión fue de Ledesma, desde la versión 1.40 o 1.39, se puede bajar y subir a ventanilla, lo metieron. Ahora mismo aquí no sé si tendríamos que tirar a la izquierda, es que esto es lo que pasa, que lo mismo ahora, pues te das cuenta, no, creo que hemos hecho bien. No, va bien, Antonio. El mapa a lo mejor está en un zoom un poquito raro. Pipino Gaiti. Configurar a la mesa de DJ y ver YouTube, TikTok, Twitch, y cuando me doy cuenta son las 7. Joder. Bueno, luego habrás dormido por el día, ¿no? Fijarse lo bien que está hecho el mapa, ¿eh? Todo lo que hay. Las fábricas, el puerto, los contenedores, las industrias que hay ahí. Aparte, bueno, pues la carretera, Yogo. Estamos entrando en Yogo. Pipino Gaiti. Tampoco me tomo mis pastillas y fuera sueño. En fijarse ahí, cómo entra para adentro el, digamos, el canal o lo que sea, ¿vale? Pipino Gaiti. El mar. Y que yo soy muy activo. No, sí, ya me lo imagino.
Por cierto, vamos a poner algo de luces, que a mí me gusta llevar luces en el camión. Aunque sea de día. Llevo esta vista para que veamos, para que disfrutemos. Fijarse, eso será gas seguramente. Neo Zoldic. Señor Anferrum, le envié un video de las canas. La pelota es esa. Muchas gracias, Neo. Ya le eché un vistacito luego a la tarde en el trabajo. Ya le eché un vistacillo al vídeo. Ya estoy por aquí. Buda. Sharky. Hasta Buda. Muchas gracias, Sharky. Muchas gracias por ese raideito. Bienvenido esas personitas de parte de Charquito, madrileño, conductor de autobús o piloto de naves terrestres también definido. Eso de conductor de autobús suena feo. Mejor piloto de naves terrestres. Hay que darnos a valer. Somos pilotos de naves terrestres. Están las naves aéreas y están las naves terrestres. Aquí a lo mejor a la izquierda. Y me he equivocado. No, tira recto, que es un paná. ¿Un paná? Eso parece. También eres piloto de nave. También piloto de nave terrestre. Yo también piloto de nave terrestre. Antonio, por lo que te estaba diciendo que... Ledesmar. Que a ver si hace Trainsil War. Sí, ahí trabajo. Ese es mi trabajo. Trainsil War. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque... En el TGV hay un problema. ¿Qué problema tienes tú en el TGV? He subido un vídeo a YouTube, no sé si lo subí o si está subido de esta mañana precisamente del TGV, creo, Buda. Míralo, porque creo que está subido. Pero el problema no es ese, el problema es del depósito. ¿De qué? Del depósito a la estación. Ah, vale, ya sé de qué va esto. Porque te pone que para hacer oro son 550. ¿Mm? Y haces 530, no te dan el oro, no te dan el oro. Te falta algo, ¿no? Por 20 puntos no me dan el oro. Vale, bueno, pues lo verá. Y no te lo dan a ti, seguramente tampoco me lo den a mí. Vamos que... Por eso mismo que puede ser problema del juego, como tú eres embajador. Déjate de tontería. Que ahí es donde yo trabajo, Ledesma. Bueno, aparte de otro trabajo que tengo con un camión, pero ahí es donde trabajo, ahí en Tucson. No, pero que te lo digo porque tú eres embajador, que puedes meterle mano. Para solucionar. Porque es que es imposible. Y tú, estoy viendo aquí como que nos hace un cambio de sentido, Si no es mucho preguntar que lo mismo me has llevado alguna vez, jajaja. ¿Te enteras? Sí, lo estoy viendo. Nos hace el cambio de sentido. Así que el paná ese no era un paná, eso era importante. Así que vamos a dar la vuelta. ¿En qué línea si no? No, yo estoy en taller. Estuve 5 años en línea, 6 años en línea, y ahora estoy en el taller. Me examiné para una posición, una interna, para el taller para mecánico, y ahora ya estoy quitado de la calle. Así que vamos a darle la vuelta y nos vendremos para acá de nuevo. ¿No podemos hacer la pirula ahí y girar a la derecha? Bueno, podríamos hacer aquí una pirulilla, pero hay que ver, hay que observar el tráfico aquí. Venga, la voy a hacer. Espero que no venga nadie embalado por aquí y me pegue un viaje. Ledesmar, ¿has jugado entonces al Bus Simulator? Jaja, jugar a tu trabajo. Sí, he jugado y me desencantó. Me desencantó un poquillo, Ledesma. Tengo el Fernbus, que me gusta algo más que Bus Simulator. He jugado al Bus Simulator al 18, ¿vale? Pero no me gustó eso mucho. Yo lo tengo ahí pendiente de pillar. Bueno, pues ya tenemos por aquí. Vamos a ver. A mí no me hace falta. Déjame puesto en algún lado, Guda, el escenario que es precisamente. Dime si es horario. No. Es un horario, es el depósito. Te va uno que es de... Pero dime la hora exacta, la hora, porque habrá varios que se repiten de depósito. El primero. Nada más que te metas al TGV, le das horario y te pones depósito. Lleva del depósito a la estación. Vale. Es el primero. ¡Animal! ¡Buenos días, animal! Nada, si dura 5 minutos. 5 minutos, vale. Bueno, pues a ver si... O menos. A ver si esta noche le echo un vistazo antes de acostarme. Si es poquito, es cortito, lo veo. Y a ver que...
que es lo que tiene Proyecto Japón, que cuando hay dos bifurcaciones, suele ser, está muy pegado ahí y da la impresión como que es para un lado, para el otro. Es que yo no voy a estar, creo que hoy no voy a... Lo ve aquí, yo creo que aquí me está diciendo que me vaya a la izquierda, yo me voy a tirar a la izquierda. A mí el Roberto me dice a la izquierda. Por cierto, yo es que no me dice el GPS, no me habla. Eso lo tengo que tener quitado. Claro. Y así me pasa estos problemas. Animal Doc. ¿Y el Tourist Bus, y Antonio, qué te parece? El Tourist Bus ese no lo he jugado. Me lo he querido pillar. Dije que me lo iba a pillar porque es de la misma casa que creo que Fembus. Y dígeme que me lo quería pillar. A ver si... Lo que pasa es que tengo ya tantos juegos, tengo algunos sin estrenar, Animal. Y lo que me falta es tiempo, me falta otro día de otras 24 horas. Jubílate, Antonio. Me voy a meter a la izquierda. Bueno, fijarse las vistas que tenemos desde aquí, ¿eh? Fijarse las vistas, ¿eh? Voy despacito porque me gusta disfrutar del mapa, ¿eh? Voy despacito porque aparte pones las cámaras estas exteriores y tal, y bueno, te puedes pegar porrazos, vamos. Mira, ahí tenemos una salida a la derecha, ¿vale? Esta es la séptima, corta. Fijarse el barco ahí, los rascacielos. Uy, es que queremos jugarlo a todo, Animal. Si es que tenemos farming, trenes, los camiones, los autobuses, el tranvía de Viena. Si es que aquí yo lo queremos jugar todo. Carmelo, muchas gracias por eso, fitacito. Carmelo, gracias, tío. Bienvenido, Carmelito. ¿Qué tal, tío? Fíjate cómo está hecho Carmelo todo. Baracaldo. Muy buenas, Antonio, y a todos. Cambiaste a tiempo que no juega, ¿eh? Este es el primero, Ledesma. Buf. Pues no te digo nada. Y como te quedes aquí en la comunidad con nosotros, le des más. Y pique farming. Otra cosa más que te vas a enganchar, farming. Y ya como te gusten los trenes, pues telita. Yo no te digo nada. Farming. No me creo que no conozcas farming, le des más. Farming es un juego de agricultura. De agricultura, de simulación de agricultura, pero a un alto nivel. A un nivel fuerte, un buen juego, vamos, un juego no fuerte, fuerte. Le des mano, veas Farming Fesuna día cero y are. A la derecha. Derecha, ¿no? Sí. Aquí me he percatado. Ya lo verás porque si sigues viniendo al canal, Ledesma, lo verás porque solemos hacer directo. Cada ciertos días hacemos directo ahí en Farming, que tenemos nuestra granjita. ¿Vale? Mañana, que es viernes. Mañana. Mañana lo mismo hacemos farming. Me lo regalaron, hará dos días aproximadamente. Aunque mañana no lo sé. Mañana lo mismo voy a ver a mi padre allí al hospital. No me comprometo, ¿vale? ¿Esto qué es? Que me sale aquí cortado ya el camino. ¿Que tenemos que descargar aquí o qué? No. Teníamos que haber girado a la izquierda, me parece. ¿Y? Pues si no tienes que dar la vuelta. Pero es que el GPS se había cortado ahí. Ahora está bien. Había cortado ahí el GPS. Pues apúntate, farming. Te va a gustar. Sí. Y mira, Carmelo, yo tengo ahora farming que me lo regalaron hará dos días aproximadamente. Pues Carmelo, a ver si te vemos en la granja. Estás invitado, ¿eh? Cuando quieras, ¿eh? Estoy esperando que lancen en oferta algún DLC. Cuidado, Nitu, cuidado, que después de la curva había aquí coches parados. Bueno, en breve va a salir Rusia, Neo. En breve sale Rusia aquí en Eurotrack. Yo, esta gente, qué torpecillos son para salir, ¿no? ¿El tren de marcha, Antonio? ¿El tren de marcha al cual te refieres? ¿Al 101? Sí, el
sea, hace tiempo que no lo cojo, pero sí, sí, lo he cogido. Es un poquito lioso, pero bueno. Buah, que sea lioso. Es un poquillo lioso. Buenas, Kevin. Es verdad, también en el American Trust también va a salir Tesla ya mismo. Bueno, va a venir, viene ahí material nuevo. Para los que nos gustan los camiones, viene ahí material. Material nuevo. Bueno, bueno, me dieron ganas de jugar, jeje, te dejo de fondo mientras hago una ruta. Venga, Neo. Ya le echo un vistacito al vídeo ese. Baracaldo. Pues yo, Antonio, creo que no va a salir ninguno hasta que no suban de versión. Al euro. ¿El qué, Nitu? Que yo creo que no saldrá ningún DLC hasta que no suban de nivel. La versión, ¿no? Cuando cambien la versión. Exactamente. No sé por qué me da eso de que lo van a hacer. Este camión rasquea un poco el embrague. O por las noches, según Diego de Currar. ¿Lo veis? Como no pises el embrague con mucha decisión. Del Eurotrack. Rasquea el embrague. ¿Dónde vas a pasar? ¿Qué tal con el farming y el mapa de Japón en el? Pues con el farming vamos bien, vamos poquito a poquito, Kevin. Y bueno, aquí en el Euro, pues bueno, todos estos mapitas, tú sabes que me encantan. Y bueno. Me gusta verlo, me gusta circular por el mapa, disfrutarlo. Aquí hay un lío en el navegador, creo que tira a la izquierda, así que nos vamos a meter a la izquierda. No me gusta la sensibilidad del freno que tengo, no está el camión fino de freno. Esto lo mismo hay que cambiarle ya las pastillas, ¿eh? Antonio, estoy en el chat de voz. Pues nosotros estamos en el chat de voz. ¿Tabilito? A ver si abre. Yo también. ¿Qué pasa, Davidito? Máquina. Buenos días, ¿cómo estamos? A ver si te portas bien, que no te tenga que reñir, Davidito. Que eres un reverdón. Realmente estoy sorprendido, lo juegas muy real. Yo con suerte lo juego con joystick. Venga, aquí es a la derecha. Aquí por lo que veo es a la derecha. Lo que me echa para atrás del Eurotruck son los muelles de carga, que hay poca variedad y son diáfanos. Bueno. Caben. Anferrón, un consejo, usa la configuración del juego con liberación de acelerador. Pasa todo delante, Antonio. Sin liter embrague. Vale, perfecto. Pero es que entonces no es muy bonito entonces, ¿no, Kevin? Pero que molas el embrague, ¿no? Tengo la sensación de que estás dando vueltas por el mismo sitio, lo veo todo igual, jajaja. da esa impresión da aquí en Japón. Da esa impresión, como que te pones a dar vueltas y vueltas por el mismo sitio. Pero no, creo que no, ¿eh? Vamos a ver cuántos kilómetros nos quedan. No, nos quedan 13 kilómetros ya, ¿eh, Kevin? Kevin, digo, Ledesma. No. No estamos dando vueltas por el mismo sitio. Lo que pasa es que aquí los errores, cuando te equivocas de carretera, se pagan caro. Te hace dar unas vueltas por unos sitios. Y puede ser que también tengamos lo de la carretera secundaria, que nos hace dar una vuelta. Cabe. Es para las marchas. Ya, Kevin, pero yo qué sé. Sin el embrague es un poquito rollo, ¿no, Kevin? Si tienes un embrague como yo lo tengo, hombre, te gusta aprovecharlo, ¿no? Fijarse el mercante que hay ahí abajo, el mercante. Ya mismo estamos con barco. Pero sí, por este puente hemos pasado, Antonio. Sí, ¿no? Bueno, a lo mejor no, te ha parecido eso, ¿ni tú? Vale. No, pero habéis pasado por arriba, ahora tienes que pasar por debajo. Puede ser, ¿eh? Que vayamos pasado por arriba, sí. Por arriba, habéis pasado por arriba. De todas formas, nos está haciendo otra vez como el cambio de sentido. Hombre, además tú trabajando en taller, ¿cómo? Tienes que fijarlo con todas las cosas mientras aquí, más realistas. Ni tú, sí. Yo también estaba notando eso. Ni tú, aquí es donde hemos dado la vuelta antes y tenemos que volverla a dar. Así que en algún lado hemos metido la pata. Al final tenía razón Ledesma. Estamos dando vuelta en el mismo sitio. Sincronizada por las revoluciones y para reducir marchas. Ahora te dice que siga recto y después te vuelvo a traer para dar la vuelta. Claro. Me parece que ya lo he visto, Antonio. Que hemos pifiado aquí. Es que nos pasa por otra carretera.
No, la vuelta nos hace ir en otra carretera, no en esta que hemos cogido. Vale, bueno, ahora lo veremos. Vamos a ver si ahora... Vamos a tener que dar la vuelta otra vez, Antonio. Bueno, venga, le voy a meter aquí un poquito de turbo. Ahora creo que tenemos que girar aquí a la derecha. Es que es lo que tiene Japón. Japón es que es un poco lioso el mapa. El mapa es... Vale, aquí a la derecha no. Esto es una curva normal, no es... Has hecho la pirula y no la teníamos que haber hecho, Antonio. ¿Cómo que he hecho la pirula y no la teníamos que haber hecho? No, porque se ve que esa vuelta es para llevarnos a otro nivel. No En el mapa no. Nos pone el mismo sitio, pero es otro nivel. No después creo. ¿La carretera de arriba o la de abajo? No creo. Bueno, si llegamos otra vez a ese punto, hacemos eso. Cogemos cogemos sin hacer la pirula. Exacto, sí, sí. Me parece que ahí nos hemos pasado del hipo, Antonio. Pero vamos, ahora le voy a quitar la carbonilla al motor. Ha ido una hora a China, Antonio. Antonio, has girado recto, ¿no? Giramos aquí a la izquierda ahora, ¿no? ¿A la izquierda? Y creo que estábamos ahí. No, tenía que haber girado a la izquierda. A ver un momento, voy a ver el mapa, porque aquí hay algo raro. Estoy viendo para los dos lados flecha. Mapa. Vamos a ver una cosita aquí, porque aquí nos va a volver loco esto. ¿Vale? Esto... Tenía que haber girado. A la derecha. Es a la derecha, ni tú. Es a la derecha. Lo de ahí, de la izquierda, es un paná. Tenía que haber cogido a la izquierda antes. Vale, venga, vámonos. Pero ahí, yo creo que ahí es donde estábamos antes, ¿no? Aquí donde hemos hecho la pirula antes, ¿no? No, pero ahora tienes que coger a la izquierda. Aquí. Así no subimos. Es que si no subimos otra vez al mismo sitio. A la izquierda, Antonio, que nos pasa por otra carretera por diferente. No. Nos pasa por cualquier nivel elevado. Tío, Antonio, estás equivocado. Tenía que haber cogido a la derecha. Venga, voy a hacer aquí la. A la izquierda, perdón, a la izquierda tenía que haber cogido. Jajajaja, nota mental no conducir. Venga, vamos a hacer la pirula aquí. Que nos hace pasar por un paso elevado diferente. Que por eso nos equivocábamos. Vamos a ver, vamos a la izquierda no puede ir. A la izquierda, yo creo que era un paná, ni tú. No, que nos hace pasar por un paso elevado diferente. Venga, vamos a verlo ahora, venga. Vamos a salir de duda. Yo estoy siguiendo lo que nos pone. Pero es que tienen 350 carreteras con lo sencilla que es la S30. La S30. Y que lo diga. Venga, nos metemos aquí a la izquierda. Aquí a la derecha, perdón. Esto es peor que Madrid. Mira, ni tú, vas a la contra. He visto a Nitu ahí de frente. Claro. Menos mal que no te estás examinando para taxista. Y ahora aquí tienes que cogerlo a la izquierda. Míralo, es Nito. Neo Zoldic. Te veo desde Chile. Ah, Neo, que estás en Chile, tío. Ja, 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 cómo llevar a un cliente siendo taxista le cobra 850. Yo no sé ahora mismo ni dónde estoy. A ver, kilómetros quedan 9. Vaya liada que estás con el mapa dando muchas vueltas como una lavadora y gastando combustible. Aquí es barato el combustible. Antonio. No, pero Shelly no era de Chile, ¿no? Por cierto, ¿y Shelly dónde andará esa máquina? ¿Tú vienes de Trani, tú? Ni tú, ahora tú vienes... me hace pasar otra vez por el puente, pero esta vez por la parte de arriba. Vale, ahora me voy a meter por aquí arriba. Aquí a la izquierda. Buah, que viene conmigo.
Pues luego, si es Antonio, me pone. Es que no sé si voy a ir a la casa de la novia directamente. Si hoy, ¿hoy no currelas o qué? Sí. Ah, pues. Pero luego a las 11. ¿La moneda de yenes? No, yene. El yen japonés, yen, ¿no? Yen, ¿no? Sí, yene. Yene. Ahora pasar por la parte de arriba, por el puente. Sí, ahora, antes hemos pasado por debajo y ahora vamos por arriba. Exacto. Vale, aquí estoy viendo, vale, de la derecha. Pero yo ya creo que antes hemos pasado hasta por aquí ya, ¿eh? Sí. Por aquí por me aquí suena de haber pasado, ¿eh? ¿Ni tú? Claro. Y ahora tenemos que... Te tienes que seguir por la izquierda. Te marca ahora. Claro, porque aquí fue donde dijimos... ¿Qué me dijiste tú? No, no tires por la izquierda. Creo que fue aquí. Aquí me voy a tirar a la izquierda, ¿vale? Además es lo que está marcando por la izquierda. Es que es lioso, tío, es lioso esto. Vaya ciudad liosa, vamos. Menudo escalestre tienen montado. Sí, tiene un buen escalestre, vamos. ¡Ay, que me paso de la salida! 2 kilómetros nos queda ahora para la descarga, ¿vale? Veremos a ver si no metemos ahora la pata aquí, porque estoy viendo aquí esto muy engurruñado. ¿Vale? ¿Aquí qué es? ¿A la derecha o a la izquierda? Aquí a la derecha, Antonio. Aquí, ¿por dónde voy yo? A la derecha. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, porque me estaba pasando ya. Pues yo creo que antes tiramos aquí por la derecha. Pues... Lo que vamos a hacer es, antes pasamos por aquí. Y tenemos que ir para abajo, me cago en la leche. Es el GPS que nos envía para acá, ¿eh? ¿A qué hemos pasado por aquí antes? Sí, y la descarga está abajo, ¿no? Sí, a ver, salimos ahora aquí a la izquierda en cuanto podamos. Mira la descarga, se está viendo ahí abajo. ¿Qué pasa? ¿Lo ves? Estamos en el mismo sitio de antes. En el mismo sitio, ni tú. ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo nos vamos para el otro lado? Pues para abajo. Mira, creo que ya lo tengo. Hago otra vez los coches aquí, tocando las narices. Nos vamos a tirar aquí a la derecha, ¿no? Ahora, cuando salgas del túnel, a la derecha. Pero... ¿Que nos obliga ahí? Parad en el elevado y echad la carga hacia abajo a tomar por fin. Nos obliga eso que es, a la izquierda, Muchas gracias. Por oso vitacito, muchas gracias. Pero ahí tiramos antes a la izquierda ya, ¿eh? Sí. Y tiramos a la izquierda. Y ahora, en cuanto salgamos de aquí, otra vez a la izquierda. Si nos deja. A la izquierda otra vez. Antonio Hidra. Hidra, un poquito de Hidra. Aquí en este semáforo, Antonio, a la izquierda. Aquí antes giramos a la derecha. Sí, vamos a girar a la izquierda y ve qué pasa. ¿Qué ve qué pasa? Sí. Pues va a ver tú lo que pasa. ¿Quién es? ¿Quién habla por ahí? ¿Me escucha bien o no? Se escucha mal. ¿Quién eres? Un robo, ¿no? ¿El qué? Es David, a mí que se le oye mal. David, que te oye mal. Que te oye mucha interferencia. Te marca a la izquierda. Que va, marca a la izquierda, pero otra vez nos va a traer ahí. Nos hace hacer la misma ruta. A ver, gira aquí a la izquierda. Vipino Waiti. Como un robot. Cabe. En Japón se conduce el volante a la derecha. Pero, ¿y ahora? Sí, pero sigue nosotros recto. Hemos venido aquí con camión europeo. Sigue recto. Y ahí calado en el puente. ¿Ha dado en el puente el camión? Como robot, sí, exactamente. Sigue recto. ¿Cuántos kilómetros? 19 kilómetros, Nitu.
19 kilómetros. Mira recto, mira recto. Estábamos a 2 kilómetros. Coño, dame esto. Wow, se escucha David mal. Te se escucha mal. Como un robotcito, como un robot. Y ahora aquí, Antonio, seguimos recto. Ahora. Ahora sí se escucha bien, ahora sí. Te me había puesto un efecto de robot. ¿Para qué pone no efecto de robot? Ay, Dios mío. ¡Neo! Muchas gracias, tío. Para el combustible que estamos perdiendo, ¿no? Ay, señor. Para el combustible, ¿no? Pero es que tenemos la descarga ahí al lado. Si es que estoy viendo ahí el icono de la descarga. Ah, eso. En vez de girar a la izquierda, ahora vamos recto. Es que GTL se empeña en volver a llevarlo al mismo sitio. Pues no hay puntos intermedios puestos ni nada, ¿eh? No, no, no. Pero alguna trampa va a tener esto, ¿eh? Mira, tenemos la descarga ahí al lado nuestra. Estamos pegados ahora mismo. Mira, ahora te hace volver otra vez al puente, pero pasamos por delante la descarga. Esto es lo bonito también, Ledesma. Esto es lo bonito. De callejear tú, para allá, para acá. Ahora hay una mosca aquí. A ver si se va. Esto en la vida real también pasa. Que vas más perdido a veces. ¿Eh, Antonio? Hombre, wow. Pues claro que pasa, pues no va a pasar. Me pasa a mí cuando voy a Granada, que siempre me pierdo. David, te voy a silenciar. Tío, ¿Hablas bien o si no, se te silencia, tío? Porque molestas, tío, de verdad. Vale. Silencio. Ahora, en teoría, Antonio. Es que molesta, tío. Neo Zoldyck. ¿Cómo es que puedes mover la cámara con el celular en eso la Neo, es un tutorial. Pon ahí exclamación Open Track, tal como está escrito en el título del directo. Es grande el mapa de Japón. Bueno, es grande porque la escala es baja. ¿Sabes, Kevin? No es un 1-1, pero un 1-5. No, bueno, no me acuerdo qué escala es. Pero que... Y entonces pues te da juego. Ah, vale, que ya lo he puesto en... Y ahora, Antonio, en teoría tenemos que pasar por delante del sitio donde tenemos que descargar. En teoría, ¿no? Sí. O puede estar aunque metido en un subterráneo. Otra vez a dar la vuelta. Tú sabes, una vez que me mareé yo mucho aquí, había que descargar dentro de un edificio. Dentro del edificio entrabas y recorrías como 3 plazas o 4 de garaje, plantas. Y en una de las plantas... Ya me pasó a mí ayer. En una de las plantas estaba la descarga. Y no te extrañe que sea esto algo así, ¿eh? Mira, aquí, Antonio, entra aquí, a la izquierda ahora. Está metido dentro de ese edificio. A ver si es por aquí. ¡Hola! ¿Qué hace este dando para atrás con el coche? ¿Qué hace, colega? ¿Qué me quieres dar? Va a tener que ser ahí dentro. Aquí dentro es, Antonio. Aquí dentro es. Yo el de la furgoneta ahí embistiéndome para atrás. Mira el tío, va siendo ese. Era borracho. Va siendo ese el tío. Ahora, Antonio, yo ya he descargado. Bueno, pues vamos a ver dónde es. A ver. Métete por ahí, por donde te estás metiendo. Ya verás que tienes que girar. Vale, está ahí. Y vale. Ahora tienes que ir para adentro. Fíjate tú lo que te decía. GPS a donde era en realidad, ¿eh? El GPS es fatal. El GPS lo vamos a vender y vamos a poner otro, ¿eh? Nuevo. Ahí tenemos la descarga. ¿Cuál es mejor, el Garmin o el TomTom? Yo no sé. Yo esta vez voy a comprar un Garmin porque este creo que es un TomTom. Espera, que me voy a ir para atrás para no molestarte. Lo que me voy a ir al taller, un momento, Antonio, porque me voy a cambiar lo del volante, ¿vale? Vale.
le voy a dar un poquito para adelante para cuadrarlo mejor. Eso es Proyecto Japón, ¿no? Proyecto Japón. Sí. Ahora le voy a quitar. Voy a intentar ponerlo del GPS, la voz, que no me habla el GPS. Para algo lo he comprado. Lo vamos a cuadrar un poquito mejor. No hemos quedado pegados muy a la... Le voy a quitar esto, todo el FIFA le voy a quitar ahora mismo. Vale, ahí Antonio lo tenemos ya. Antonio, ¿se aparca igual como la vida real? Se aparca igual que la vida real. No es totalmente la sensación la misma y tal, pero sí, los movimientos son los reales. Vamos a intentar poner lo de la voz. A ver por qué no funciona lo de la voz. Opciones. Sonido. Tú has conducido camiones. Sí, bueno, y los conduzco ahora también. Aparte de trabajar en Tucson, dos días en semana cojo un camión. Le hago el descanso a un chaval. ¿Vale? Volumen de la música. Vale, aquí volumen de la música, nada, ese fuera. Volumen de los logos. Navegación. Volumen de la navegación por voz. Aquí está activado. Navegación por voz. Vale, aquí estaba desactivado. La voz la vamos a poner español, Almudena, que es la que me gusta a mí. A ver, que hay un sonido nuevo, Jules. Español, no, Jules, vale, no. Español, Almudena. Podemos comenzar. Vale, ya la hemos puesto, ¿vale? El GPS lo tienes que poner en Porque japonés. No, sí, en japonés hacía falta, vamos. Bueno, ya tenemos eso por ahí. Y ahora lo del FIFA, que lo quiero quitar, es que no me gusta. Mira que a la gente le gustan los volantes con los FIFA. Mira, pues el FIFA yo, este se lo voy a quitar entero. Porque además mi volante ya está un poco mayor y mientras más comodidad le dé, mejor. Que sufra poco el volante, ¿vale? Vamos a quitar ya los espejos estos auxiliares que ayudan bastante, sobre todo para los que estamos cegatos como yo. Nunca había visto a alguien jugar como tú. De una manera tan realista como un pro. No, hombre, que va, Neo. Hay gente así, ¿sabes? Yo creo que hay gente, amo. De todas formas, también hacemos nuestras pirulitas. Ya has visto que hacemos nuestras pirulillas, ¿eh? Ponlo en español. Está puesto en español, Eric. Lo he puesto en español, ¿no? Opciones, sonido. Creo que lo he puesto en español. Español. Español, Almudena. Sí, está bien puesto. Prueba. No, pero sí está seleccionado. Vamos, que tiene que... Pero prueba para ver el volumen. ¿Te imaginas el GPS? Venga, en probamos. El pez que es una carpa. ¿Quién es el izquierdo? Una carpa o un boquerón, una carpa, yo creo que es una carpa. A ver, aquí está. Acabamos. Está bien, volumen de la navegación por voz. Le vamos a poner un poquito más, ahí. Buscando una nueva ruta. Buscando una nueva ruta, gracias, Almudena. Venga, mercado de trabajo, mercado de transportes. Estamos aquí en Kobe. A ver si... No sé, es que esto sí es una cosa que debería de mejorar el mapa de Proyecto Japón. El mapa este que se ve aquí debería de... Bueno, es que este es el que se ve en el... ¿Vale? Mapa del mundo. Aquí. No sé yo ahora cuál sería la parte nueva que han metido. Y Kata, no recuerdo. Es que hace tanto tiempo que no jugaba Proyecto Japón. Ahora mismo no sé yo lo que han lo mismo es esta zona de Itoigawa y Yoetsu. Es la parte lo que han metido ahora para esta versión nueva. No lo sé. Vale, porque ya aquí tengo. Ya es que tenemos mucho. Ya tengo bastante recorrido en este mapa, aunque pone un 36%, pero lo tengo recorrido bastante. Todo lo que se ve amarillo está recorrido. ¿Vale? Así que mira, aquí hay un trozo, Miyoshi. Este trozo no está recorrido. A ver si cogemos algo de ruta ahí para la izquierda. Mercado de transporte. Kobe. Que estoy llegando. Para Suita no. Kanazawa no. Toyama, venimos de allí. Yo voy el domingo a Matsumoto. Tengo un partido de fútbol allí. Yo voy un domingo a Matsumoto. Pero de verdad vas a Matsumoto el domingo. Allí vas a jugar un partido. Ledesma, desde aquí vas para allá. Me cachis la más. Shirahuaca. Toyama, V. Vaya, va,
Vamos a ver. Va a poner... Miyoshi. Va. Mira, pues podemos hacer esta ruta a Miyoshi. A Miyoshi, ¿vale? Y vamos tirándonos para la izquierda poco a poco. ¿Vale? Así que... Buenas, Cristian. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por ese follow. Si eres nuevo, pues estupendo. Muy bien, tío. Me alegra de verte por aquí. Va a haber un tren nuevo, ¿no? En Trenzy World 2, ¿no? Ahora, bueno, hoy sale algo de Trenzy World 2. Sale una expansión no sé qué. Hoy sale. ¿De dónde está, Antonio? Cojo carga para Miyoshi. ¿Vale? Miyoshi. Vale. Espera, que voy a coger la misma. Vamos a cargar en Ikea. ¿Vale? En Ikea, en Miyoshi. Vale, ahora en cuanto enganche la carga, cojo la misma que tú. Venga, lo que pasa que no sé dónde la tenemos que... De momento tenemos que salir de aquí, de esta fábrica. No es aquí, ni tú. Tenemos ¿no que... es aquí? No, 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 aquí no es, aquí no es. Es River Game, ¿no? ¿El qué? La nueva que sale, ¿no? La CBBR7. No, es otra cosa, es una expansión. Expansion Journey, no sé qué. Va a ser como una expansión que va a tocar muchas líneas, ¿vale? Va a mejorar muchas líneas. Sí. Y... Pero sale una nueva locomotora, sale una... Bueno, una locomotora. Sí, bueno, nueva. Creo que va a incluir también algo nuevo. Vamos a ver dónde... El GPS ahora mismo no me dice nada. Si para derecha, para izquierda, yo me no voy importa. A ir para la... Recomputando. Reencaminamiento, ¿ok? Vayamos a buscar una nueva ruta. No importa. Reencaminamiento. Venga, vamos a ver que se sitúe. ¿Cómo se nota? Incluirá el sistema europeo el control de trenes. ¿Cómo se nota el volante cuando le quitas la lo del FIFA, eh? Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Venga, continúa a la izquierda. Mira el McDonald's ahí con la señal al revés, ¿no? Creo que está al revés. Creo que está al revés, ¿no? La Venga, giramos aquí a la izquierda. Otro coche debe acoplarse antes de iniciar su servicio. Qué suavito el volante, qué suavito. ¿Qué es eso del feedback del volante? Es eso es, digamos, la vibración que transmite el volante. El volante tiene un motor. Los que tienen volantes que tienen feedback, es, digamos, un motor y tú lo puedes aplicar más fuerza, menos fuerza. Te transmite los movimientos, los baches. Cuando te metes en una carretera de campo te vibra, empieza a... ¿Vale? Y a mí, la verdad, no me gusta mucho. Si te digo la verdad, Ledesma. No me simpatiza mucho. ¿Y tú vienes ahí? ¿19 kilómetros nos dice tan lejos está la carga? Es que yo creo que el GPS se lía aquí, ¿eh? ¿Cómo que juegas con el móvil, Cristian? No te entiendo eso, que juegas con el móvil. ¿A qué, Eurotrack juegas con el móvil? No te entiendo. No, al Eurotrack no puede. Por eso digo, que ¿a qué juega con el móvil? Vaya recto. Mira, vamos a echar un vistazo un momento, Nitu, aquí parado en el semáforo, al mapa. Porque... Trasero. Almudena me parece que está tiempo, jefe Antonio, muy espesa. Mejor. Vale. ¿A qué empresa va? Pues ahora, a IKEA. Pero es que fíjate, IKEA, a ver dónde... Que la busco. Es que estamos al contrario, es que vamos para el contrario. Vamos para el contrario. ¿Quiere que hagamos una vuelta? Vale, pues mira, yo me pongo un punto en el IKEA, ¿vale? Hostia, que... menuda vuelta tenemos que dar aquí. Por eso te digo, es que vamos al contrario. Claro. Ay, que ya te estaba siguiendo a ti, no sabía dónde íbamos. No, pero yo voy a dar la vuelta aquí, voy a hacer la pirula aquí, como siempre, pirulita. Cuidado que tengo tráfico aquí. Perdón, Antonio. No pasa nada. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Me he metido aquí a la derecha. Salga a la derecha. Que no lo sé si he hecho bien. Trasero. Ah, que juegas al truco Ultimate. En el IKEA, vale. Bien las flechas. Ledesma. ¿Cómo se llama el compañero que te ha chocado? Nitu. ¿Por qué me pone aquí en pan? Hace un golpecito. Niebla, ¿no? Y los peajes son estrechos, Neo. Son estrechos los peajes.
Dios, vaya ciudad conflictiva, ¿eh? Vaya ciudad conflictiva a la hora de circular, continúa ¿eh? A la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Costará 30 euros, ¿no, Antonio? Vale, aquí por lo menos tenemos 8 kilómetros. Vale, por aquí tenemos 8 kilómetros, no tenemos 19. Gira a la izquierda. Vale, gira a la izquierda, nos dice Nitu. Así que giramos a más en la casa Almudena, que parece que ha despertado. Dime, Gudá. Costará 30 euros, ¿no? Imagino. Le desmar. El GPS se compra aparte. No, el GPS viene en el camión, le des más. Pero vaya tela. Que Chema, que no te había contestado, perdóname, Chema. Que bien, bien. Mi padre mejorando ya bastante. Ya en unos días yo creo que saldrá de allí, de la clínica, ¿sabes? Nada, lo están viendo que se recupera de. Le desmar. Vaya recto. El bajón que tenía. Me refiero a la compi Almudena. Vaya recto. Vaya recto. Continúe que y vuelva a girar a la ruta. Creo que es que no he visto mucho. Es que no tengo, con esto que he tenido estos días, no he tenido mucho tiempo de ver nada, ¿sabes? No. Pero por lo que tengo entendido es eso, que mejoran muchas mejoras, algo nuevo. En el del metro de Londres, el Bakerloo también mejora. Sí. Ruta alemana mejora. Creo que la de Colonia Aachen. Sí, vamos a ver. Rasero. ¿Cómo rasca el embrague? La GPS tienes que activar la Ledesma 04. Espera un segundo, Antonio. Ahora está lloviendo. Ya va entrando hambrecilla, Cora, ¿eh? Pues son las 2 menos 20. Las 2 menos 20. Cuando quieras, Antonio. Vale. Neozoldic te cobran un bastón después. Voy a conectarme porque esto creo que habrá salido ya. Continúa a la derecha. Salía creo que al mediodía hoy, ¿eh? ¿Por qué no me deja la Play conectarla? Gira a la derecha. A la derecha, Antonio, me dice a mí. Sí, a la derecha me ha dicho. ¿Por qué no me deja? Continúa a la izquierda y vuelva a salir a la izquierda. Y se habrá desconectado el. Salga a la izquierda. Venga, a la izquierda por aquí. Sí, va, la voz va de serie. Almudena y Roberto vienen de serie. ¿Esto qué es? ¿Niebla? ¿Lluvia? ¡A mala idea! Vamos, es que no se ve. Es que no veo. Me cago en la más. ¿Serena? Jefe, si puede, me trae a una japonesa extinta. ¿Tormenta? ¿Tormenta? Voy a conectarla. Caben. ¿Dónde están las luces antinieblas? No vemos. Wow. Vamos a encender las luces, por lo menos, pero bueno, no mejora mucho en la cosa, Kevin, no mejora, ¿eh? Ahora mismo no se ve. Wow, mira cómo ha sonado ahí el trueno. Yo hoy tengo unas migas, hoy me cocina la parienta sin la voz. Hostia, qué bueno, unas migas, quien pudiera. O puede ser una actualización, Antonio, también. Se llama expansión. Expansión, Journey, no sé qué. Duda. No es. Expansión, Journey. Y unas migas me ha dado hambre. Mira que yo no soy. Yo no soy mucho de migas. Buscaba una actualización. Vaya resto y no se ve nada. No se ve un alma. El 10 de febrero. Pero es que aquí se acaba el GPS, entonces que tenemos que cargar aquí, ¿no? Y vuelva a girar a la izquierda. Mira un poco más para adelante. Es que no veo. Ah, está allí adelante Ikea. A la izquierda tendrá que buscar la entrada del Ikea. Aquí está la entrada. Ya hemos llegado. Pero esta no va a ser, tú lo sabes, ¿no? Ni tú. ¿A qué va a ser la otra? Va a ser la otra entrada. Ikea siempre pasa lo mismo, tiene dos entradas. En una no hay recesión de carga. Y en la otra es donde está la carga. Entonces que me voy para la otra. Sí, vete a la siguiente. Aquí hay unos operarios flojos. La expansión de New Journey. Esa, Journey. No, yo estoy por aquí cerquita. Estoy aquí en Merca Sevilla, Polígono La Isla, Jerez, Cádiz. Para 26 no cabemos. ¿Sabe?
Poquita. No me puedo ir lejos. Con el otro trabajo no puedo irme lejos. Dime, Nitu. Es la otra, ¿no? La última, sí. Pues voy para allá. Por lo menos la niebla parece que se está disipando un poco. Raser. Una para cargar y otra para descargar. Vale. Y ahora aquí me espero yo a que cojas tú la carga. Venga, yo ya voy para adentro. Menos mal que ha abierto. A ver, voy a aprovechar. Vaya chaparrón de verano que ha caído. Vaya chaparrón de verano. 24 servicios jugables. Que ha caído. Estos son nuevos. Mercado de transportes. Vale, íbamos para suita, ¿no? Ahora no está la carga que queríamos, Nitu. ¡Ay, Dios! Ahora no está la carga. Hemos tardado un poco y no está la carga. ¡Ay, Dios mío! Una cualquiera de aquí mismo. Pues esta mismo, para suita, venga. El remolque ese me gusta, ese mismo. Todo preparado, vámonos. Pero yo quería ir para el otro lado. Bueno, pues... Joder, sí que tardan en abrir la barrera. Uy, pues escúchame, pues me la había ya. ¿Ya está a la venta ya? Sí, por 20 euros en Play 4. Está bien, ¿no? ¿Son 25? José Sánchez. Antonio, me voy. Pues me venga, José, un abracito, tío. Gracias, como siempre, amigo fiel. Ah, por 10 euros, ¿qué dices? ¿Por 11 euros? Pues me lo pillo ya. Mira, ni está gaming. Me lo pillo. Por 10 euros, chaval. Vale. Venga, engancha, Nitu. No entiendo una cosa. Elegiste antes la ruta y te manda lejos a coger la carga. Exactamente. Y cuando llegas, hay veces que desaparece la carga, Ledesma. Como ha sido el caso, no estaba la carga. ¿Vale? Entonces, pues me he cogido otra. Pero la que cogimos allí, esa ha desaparecido. Esa se supone que la ha cargado otro chofer, ¿vale? Otro camión. ¿Vale? Así que eso. Bueno, pues nos vamos a ir, ¿no? ¿Ni tú estás preparado? Yo ya estoy cargado. Pues vámonos con estos bonitos remolques. ¿Quieres ir delante? Venga, ponte delante un poquito, ¿ni tú? Vale, vale. A ver, la salida es por aquí. Paralelo a por donde hemos entrado. Hay que abrirse bien aquí porque hay que enderezarse. Ahora a la izquierda. La contención no es válida. Inténtelo de nuevo, que como que no es válida. Raúl 8, muchas gracias por ese follow. Bienvenido, Raúl. Continúa a la izquierda. Ahí venía un coche, pero yo me voy a colar. Gira a la izquierda. Y tú me has cogido el semáforo, ¿vale? Si te me has cogido el semáforo, vale. Bienvenido, Raúl. ¿Cuántos kilómetros tenemos a ese destino? 50 kilómetros, ¿vale? Así que vámonos, que nos vamos. En cuanto se ponga... ¿Habéis visto el tío? Es una salchicha, o es un tío que hace como de salchicha metido ahí en un sándwich. No sé lo que es eso para esta gente, para los japoneses, porque se ven mucho, por muchos lados se ven colgados esos muñecajos. Le desmayo. Pero yo cuando juego y elijo carga en la misma nave donde... Es el creador del MO, que tendrá un... Claro, pero tú puedes coger carga en otro lado, le desmayo. Es el caso que nosotros habíamos hecho. Porque tú puedes buscar carga en otro sitio que te interese, por si quieres ver otra parte del mapa. ¿Vale? Ni tú, ya voy para allá, ¿eh? Vale, vale. Aquí, otra vez a la izquierda. Y vuelva a girar a la izquierda. Ya voy despacito, ¿eh? Gira a la izquierda. Neo Zoldyck. Ya voy a desayunar aquí, son las 9:45. Continúe la izquierda. ¿Qué pasa, ni tú? Y vuelva a salir a la izquierda. Vale, nada, ahora a la izquierda, me dice. Salga a la ahora izquierda. Ahora me adelanta, ni tú. Es que te he visto ahí en la curva. Ah, vale, te estaba esperando. Ahora ya, cuando ahora tengamos dos carriles, ya adelantas. Las 9:45 allí. Joder, has madrugado, ¿eh, Neo? Has madrugado, tela. Pues menos mal que me he acordado de la contraseña. Apúntala por ahí, Guda. Pues menos mal.
tu tarjeta de crédito de débito ha caducado, pronto me da crédito. Ya me voy para la izquierda. Este puente ya lo hemos pasado antes, cuando estábamos con la otra carga. No pude dormir, jeje, ya llevo 24, 24 horas despierto, me cachí la madre, tío. Yo no sé cómo podéis. Vosotros jóvenes. Oh, ¿eh? Cuando tengan mi edad, la cama no se perdona, vamos. Perdón. Salud. Animal Doc. Os dejo, pasarlo bien, abrazos. Venga, animal, un abracito fuerte para ti también, máquina. Buena tarde. Aproveche si vas a comer. ¿Qué ha dicho Almudena? A la derecha, ¿no? Salga a la derecha. Sí, vale, gracias, Almudena. No gasto nada de energía. Pero si... Vaya bajada, ¿eh? Pues si he puesto bien la contraseña, he puesto todo bien y me viste que eso... Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Mucho cuidado, cuidado por aquí, cuidado que tenemos seguramente aquí... Ahora, por fin. Vale, está abierto el semáforo, ni tú. Gira a la izquierda. Digo, hostia, digo, no puede ser que me caduque. Digo, si es nueva la tarjeta. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Joder. Menuda curvita aquí, Antonio. Sí. Cuidado que tenemos aquí un coche. ¿Esto qué es? ¿Un coche? ¿Una barca? ¿O un Renault 5 Turbo? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Mira, 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 Antonio, mira. Antonio, tenemos que ir a la derecha. Hiperturbo. Mira el coche. ¿Tú estás viendo el coche de la izquierda, Nitu? ¿Tú lo estás viendo? ¿El hiperturbo? Sí. Parece una barca. Antonio, a la derecha. Venga, tírale a la derecha. Que ahí habrá un peaje seguramente. Por 11 años, por 11 euros, ¿sabes? Por 25 euros que valía, no le pillaba por 11. Ni tan mal. Creo que otra. Continúa a la derecha. Vuelvo a girar a la derecha. Pues bueno, esto tú sabes, Cristian. Gira a la derecha. Tenemos el semáforo, ¿no? Que no lo veo. Está verde, ni tú. Ah, ya está verde, ya está verde. Ahora quiero saber si está bien. Ahora quiero saber si lo he pagado o no. Un Huawei. El coche era gracioso, ¿eh? El coche era. A la izquierda y vuelva a salir a la izquierda. No lo he pagado. Aquí hay coches raros. ¿Tienen unos mini coches? Y tú a la izquierda aquí, ¿vale? Tú que has conducido, ¿cómo valoras el juego a nivel realismo y conducibilidad? Lo valoro muy bien, Ledesma. Lo valoro muy bien. La verdad que el juego tiene unas físicas que yo creo que no hay otro juego igual, ¿eh? En el tema de la conducción, de las maniobras, de todo, aunque no es totalmente real, ¿vale? Gira, varía un poquillo. Pero, a ver un momento, esperarte un momento, porque estoy viendo aquí este cruce a la izquierda, ¿vale? Fijaros lo bonito que es esta parte que estamos pasando, ¿vale? Con un tráiler por aquí callejeando, ¿vale? Fijarse lo bien que está hecho todo, ¿eh? Buenas, Antonio, llegó a tiempo. El juego es de 10. Es de 10. Cuerpo chungo, me puse ayer tercera dosis. Sharking, es normal, es normal. Cuando te pones la tercera dosis, al día siguiente se está chunguito. Escucha, pues yo como si fuera la primera, ¿eh? Yo no me la he puesto, ¿eh? Todavía, porque cuando me la iba a poner fue la semana que cogí COVID. Entonces no. Fijaros la calle que nos ha hecho meternos. La calle estrecha, esto está a 30, ¿vale? Y ahí van los dos, en Nitu y un servidor. Voy despacio porque... Por fin... Puede ser que la liemos. Puede ser que no me fíe un pelo de estas calles. Porque esto no son calles para tráiler. El Sarkin. Antonio, ¿hoy a qué hora abriste? Ya está apagado. Hoy he abierto directo a las 12, creo. Sobre las 12, 12, 2 y 10. Aquí estoy viendo una curvita un poquito graciosa. ¿Qué dirías que es lo menos realista del juego? Lo menos realista del acá juego. En Chile este año ponen la cuarta dosis. Yo creo que con esta me convierto en... Pues me pillas porque no... Es que Antonio, no sé qué decirte, Ledesma. Lo menos realista del juego. No, es que no veo nada. Está todo muy bien hecho. Está todo... Yo qué sé. Gira a la derecha. El Pomadas. Para mí está perfecto, vamos. Pasa, vieja, le cincuentón, ¿qué tal va? ¿Qué tal? Pomadita, buenos días. Buenas tardes, máquina. Ahí tenemos una Toyota.
Nitu, tú si tuvieras que ponerle una pega al Eurotrack, ¿qué pega le pondrías, Nitu? Que me ha hecho esa pregunta y nunca me lo he pensado. De Liberia se llama barato. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. No, 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 es eso. No, yo lo encuentro correcto. Gira a la derecha. ¿Vale? No sé, le pondría, yo qué sé, que los existen. El gasto de recursos del ordenador. Tenemos que girar a la derecha, Antonio. Yo no le veo. No le veo ninguna contra a Ledesma, la verdad. Y cuando tú juegues, te darás cuenta que muy pocos fallitos le vas a ver también, vamos, que... Pues ya lo tengo por 11 euros. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Partan las minas, esperando en los... ¿Las minas? ¿A qué minas te refieres? ¿A qué minas, Neo? Yo te digo, las 2 semanas que llevo estoy encantado. Por eso te digo, sí. Yo llevo ya 2 años dándole. Ah, las mujeres, haciendo autostop, haciendo deo. ¿Te refieres? Haciendo autostop. Bueno, yo he jugado aquí mapas. No me acuerdo si fue el de uno de estos de países del este, de Hungría, o el de Rusia, el de ese que había de Rusia, que había pilinguis en las carreteras, ¿eh? Había pilinguis. Lo pusieron tan bien hecho que había pilinguis. Van a subir los LAT de 8 a 16 para los camboys. Continúa a la izquierda. Bueno, aquí prácticamente siempre vamos Nitu y yo. Algunas veces se une alguien. Antes, Manu, salga a la izquierda. Venga, vamos para la izquierda aquí. Ok. Es que no me acuerdo ahora qué mapa eras. Creo que era uno de Rusia, el Rusmap, alguno de esos. Y en la carretera te veías las pilingui. Ofreciendo sus servicios para camioneros que llevan mucho tiempo fuera de casa, bueno, y para gente de los coches, porque yo es gracioso, cuando yo era camionero, bueno, ahora lo soy también, pero cuando lo era más de ruta internacional, siempre las amistades y tal, ay, parará en las luces rojas. Digo, a ver, yo te voy a decir una cosa, digo, la fama que tenemos los camioneros con lo de las luces rojas, y ahora tú coges y cuando tú pasas por los, vamos a hablar claro, por los sitios de las luces rojas, por los puticlub, camiones se ven muy poco. Yo lo que veo son muchos coches. Y pues yo no sé por qué se lleva la fama a los camioneros, cuando lo que se ve son coches. ¿Qué pasa? ¿Que los camioneros que van andando? ¿Los camioneros que van andando? Es que es graciosa la cosa. Fijaros en ese detalle. Fijaros en ese detalle. ¿Qué os estoy diciendo? Ledesma, me resuelves una duda sobre los camioneros. Que no quiere decir que también alguno pare. Pero es que es gracioso la fama, la gente. ¡Ay, seguro que parabas en las luces rojas! Sí, los cojones. Parabas en las luces rojas. ¿Tú ves muchos camiones en las luces rojas? ¿Y coches? ¿A qué coches sí ves? Es que es gracioso. Paraba en las luces rojas, Antonio. Es cierto que bar donde hay muchos camiones es sinónimo de bar donde se come de maravilla. Exactamente. Los camioneros paramos en bares y cuando tú veas camiones parados en bares, di, ahí se come bien. Y barato. ¿O no? No, pues sí. Pero cuando tú veas muchos camiones aparcados, no se come mal, Buda, te lo aseguro. Que no. Porque yo con el camión he robado por todos lados y en donde paraba una vez y no me gustaba, no iba más. Allí no me veías el pelo más. Pues países con el camión, pues mira, te voy a decir los países que yo he estado con el camión. He estado en Alemania, he estado en Dinamarca, he estado en Holanda, he estado en Austria. He estado en algo de Marruecos, he estado en Portugal, he estado en Italia, he estado en Francia, en Inglaterra, en bueno, Bélgica, en todos los países Benelux, en todos los Países Bajos, he estado en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo, en Irlanda no he estado, ¿vale? Alemania, Dinamarca, esos eran los países. No he estado en Polonia, no he estado en Eslovenia, no he estado en Eslovaquia, no he estado en Praga, pero en todos esos que te he mentado he estado. Mi padre trabaja en un bar de carretera y siempre tiene como 20 o 25 camiones a comer y a cenar. Pues claro, ¿vale? En todos esos países, no sé si me he dejado alguno atrás, ¿vale? He estado. Muchas horas de carretera y tiene que ser duro también. Sí, bueno, tiene que gustar, Ledesma, y a mí me gustaba. A mí me gustaba, ¿sabes lo que te digo? Yo ahora mi segundo trabajo que tengo de camión lo tengo porque me gusta el camión.
me quito el mono. El mono de camión me lo quito tanto con el Eurotrack como con el trabajillo este que tengo. Bueno, pues seguimos por aquí. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Vale, nos está diciendo que giremos a la izquierda. De Desmar. Qué guay tiene que ser. Gira a la izquierda. El rey de la carretera. Bueno, un trabajo como otro, Ledesma, un camionero. Y de rey de carretera nada, Ledesma. Los camioneros, es duro decirlo, pero por ahí muy mal vistos. El último mono, en las fábricas te pegan la patada, te tienen días sin descargar. ¿Qué te voy a contar? A salir a la izquierda. Escucha, pues traen cosas, ¿eh, Antonio? ¡Ah, CZ! ¡Buena! No, esto es mod. Este es Proyecto Japón. Dime, Gudita, dime. Que trae cositas. Luego ya lo instalaré. A mí me lo pasaron el otro día la beta. Pero tenía que desinstalar todo el Tracing World y volverlo a instalar. Y no quise. Entonces, digo, me espero ahora que me pasen la key ya a la oficial. Escúchame, pues trae bastante cositas. Fotógrafo, buena. Que antes te saludé, ya te habías ido seguramente. Te saludé al poquito de ver tu mensaje. Antes te saludé. Digo, ay, el amigo fotógrafo va a pensar que no he querido saludarlo. Hay aquí que a derecha, buenas izquierda. Tardes. Derecha. Pescadito, máquina. Buenas tardes. Buscando una nueva ruta. Allá me he equivocado. Ahí era a la derecha. Ni tú. Pero bueno, no pasa nada. Bueno. Quedan 12 kilómetros. Pescadito, ¿qué pasa, máquina? Escúchame. Han traído la 1972, ¿no? La del metro. Continúa a la izquierda. Bueno, esa estaba ya, la 1972, esto estaba. No. Esa cambia de librea, creo. De librea, sí. Salga, pero la librea no. No, la 1972 la teníamos de antes, Buda. Esa es la primera que vino. Le desmayo. No. No, ¿cómo que no? Buda. Vinieron una que es la roja, la del pase, y luego vine. Esa es la 1972. Buda. Ah, pero esta es la que va a cambiar la librea. Ha cambiado la librea. La 1972 es esa, que venía de serie. Que ahora viene una gris con las puertas rojas, puede ser. Vale, Ledesma, no sé si estaré ya dentro de 20 minutillos, porque hoy tengo que recoger a mis hijos, porque mi mujer dobla, y hoy tengo que recoger a mis hijos en el instituto, ¿vale? De todas formas, si no estoy, Ledesma, un placer haberte conocido, máquina, y espero verte por el canal, ¿eh? Igual que a todo el mundo, a todos los que estáis ahí. Pero bueno, Ledesma, chao ahí. Si no andas por aquí, nos vemos el próximo día, claro que sí. Estupendo, Ledesma. Vamos a ver, no la vayan a meter aquí. Mira, eso parecen los almendros en flor. Esos árboles rositas. Por la tarde estarás. No, por la tarde trabajo, me voy ahora a trabajar, Cristian. Tengo que traer el pan para la casa. Entra a las 4. Mañana, ya mañana por la mañana estamos aquí de nuevo, Cristian. Con farming, seguramente mañana farming. ¿Cómo? Mañana lomo. Farming, Simulator 22. Ya pensaba que lo habías desinstalado. Continúe a la derecha y vuelve. Me voy a desinstalar, hombre. Fijarse la carretera que pasa por aquí debajo. Salga a la derecha. Salimos a la derecha, vienen coches, pero vienen lejos, me puedo cruzar. Cuidado con esa curva, Nitu, que es un poco graciosa, ¿eh? Ya lo he visto. Gira a la izquierda. Y aquí a la izquierda, nada más que te sales. A la izquierda, ni tú. Otra vez, sí, ya veo la curvita ya. Oh, ¿eh? Continúa a la izquierda y vuelva a salir a la izquierda. Y aquí viene una a la izquierda. Curvita de 180 grados, ¿vale? Oh, Estlian, ¿alguna vez has chocado? Bueno, he tenido accidente tanto con el turismo como con el camión. He tenido algún accidentecillo. Nada de importancia, algún golpecillo, maniobrando, o golpe sin importancia, alguna historia en alguna fábrica de doblar el paragolpe, porque he doblado antes de tiempo y enganchar paragolpe en un sitio. Nada, pocas cosas. La verdad que yo soy una persona prudente con todos los vehículos que conduzco, tanto con moto, como con coche, como con camión. Voy más bien de previsor y
con cuidado, asegurándome mucho, si me tengo que bajar, me bajo cuando estoy con el camión y miro antes cuando estoy dando marcha atrás. Algunos dirán, coño, ¿no se baja a veces para...? Pues sí, me gusta, porque no me gusta liarla por ahí en los sitios. Pero sí, he tenido cosas. En mi juventud tuve accidentes de moto, pero poca cosa. Siempre, hombre, son ya 50 años de vida, Cristian. Estoy preparado para girar a la izquierda. Y bueno, pues se mete. Mira, aquí vamos a entrar aquí. Gira a la izquierda. Quiere que giremos aquí a la izquierda, no creo que sea aquí en el garaje. Pero ya tuve que descargar en un garaje como ese que acabamos de pasar, ¿eh? De entrar ahí y subías ahí por las plantas, ¿eh? Y yo también, ¿qué? Ay, hombre, me he quedado atascado aquí. Has doblado regular, ¿no? Pues trae cositas. Sí, por lo que vi trae muchas cositas, es una expansión, ¿vale? Y bueno. ¿Pero qué te has descargado? ¿Un juego nuevo, Judas? ¿La ha comprado, sí? Ahora mismo me lo acabo de comprar. Esto está estrecho más que las leyes, ¿eh? ¿Pero qué es? ¿Un mod? ¿O un DLC, perdón? Un DLC. Sí, un DLC. Ah, vale. Dime, fotógrafo, suelta. ¿A cuánto está la fábrica? A 4 kilómetros, vale, ya decía yo. Pues yo creía que íbamos a descargar ya ahí, cuando hemos estado ahí, por ese edificio de ahí. Ahí creía que iba a ser la descarga. No, aún quedaba. Bueno, ¿qué queda? No te creas que queda mucho, que estamos a 3 kilómetros, ¿eh? No, pero del sitio aquel que tú decías, aún nos quedaba, muchacho. Bueno, lo de los viajes cortos, tienes ahí en los ajustes, puedes cambiarlo, fotógrafo. Esté preparado para girar a la izquierda. Vale, pues puedes poner la prioridad de distancia que quieres de los viajes que te salen, ¿vale? Gira a la izquierda. Y luego las habilidades también, irlas subiendo. Distancia larga. Pues escucha, pues trancosita, y eso me gusta. Bueno, despacito, por aquí despacito, como si fuera la realidad, ¿vale? Callejones estrechos. Y vamos disfrutando del entorno, ¿vale? De todas formas, tenemos el semáforo en rojo, por lo que veo. Eso me gusta. Bueno, ya lo tenemos en verde. Antonio, no te se hace tarde para comer. ¿Qué hora es? Las 2 y 5. Las 2 y 5, uff. Bueno, ahora ya en cuanto lleguemos. Ya descargamos, ya estamos llegando, Antonio. Ya. Antonio, ahora me cojo un bocadillo y me voy. Bueno, también lo he hecho alguna vez, ¿eh? Antonio, no, una vez no. Cuando jugaba a Farming era todos los días. Eso lo cambias a largo, sí. Qué gorrión. Bueno, pues estamos muy cerquita de la descarga, ¿vale? Un kilómetro. A ver que yo vea. Nada, lo tenemos ahí delante. Por lo que veo, está ahí delante. Vale, tenemos el semáforo en rojo, estamos pasando por la fábrica Nissan, por un concesionario Nissan. Ahí tenemos vaya GNT. Recto. Voy a pasar a cuarta larga, porque iba en quinta corta. Y creo ya que tenemos la descarga aquí en GNT, si no me equivoco, ¿no? ¿Ni tú? Sí, eso parece, ¿no? GNT está aquí, estoy viendo aquí la bandera metida ahí. Vamos a ver, lo que no veo es entrada. Ahí parece que está la entrada. ¿Dónde estoy yo? Más para atrás, Antonio. Un buen viaje. Tira para atrás. Pero espérate, no. Si yo tengo la descarga aquí, ¿cómo me voy a ir para atrás? Si la estoy viendo aquí, ni tú. Ah, no, aquí no es. Eso no es la descarga. La entrada está donde estoy yo. Vale, es ahí en GNT, vale. ¿Qué camión tienes? ¿Qué camión tengo? ¿Aquí en el juego o en la realidad te refieres? Ahora viene un coche ahí, ese se me va a poner ahí, nada, voy a tirar para adelante y voy a dar la vuelta ahí en la fábrica esta. Aquí en el juego esto es un man. Y en la realidad tengo un Iveco 510 caballos, un S-Way. Tiene un mes el camión, un mes y medio. Buah. Esto,
A ver, yo estoy en el sitio, pero ¿dónde está la descarga, pues? Anda, que no, ¿dónde me la has puesto? Buah, ¿cómo hemos pasado de esos paredes, Dios mío? ¿Por qué no arranca, tío, la tele? Antonio, puede ser que haya algún error o algo. Este es el TGX. Este es un TGX, es el 4440. Vámonos. No voy a quitar ni las luces de avería, porque como voy a salir de aquí. ¡Oh! Aquí he girado yo demasiado pronto. Creía que ya la habíamos pasado. Y no la habíamos pasado todavía. Los palés. ¿Vale? Vamos a meternos aquí, vamos a apurarle más. Vale, ahora sí. Ahora perfecto. Uf, cómo hemos pasado el poste que había ahí en la entrada, ¿eh? Lo hemos pasado rozando, vamos. Vale, descargado. Venga, Nitu ya está descargado. Vale, y yo voy a poner ya el intermitente aquí. Voy a coger el otro carril para abrirme. Nitu de enseguida descarga. ¿Eh? Vale. Me voy a salir de aquí. Uy. ¿Cómo hemos pasado por el edificio ese? Venga, aquí tengo yo mi descarga. Pero que hay que empezar, Antonio, para no molestarte. Vale, yo tengo que aparcar en este muelle. Tío, hasta aquí este cochecito. Quieto. Quieto con ese coche. Vamos a apurarle. Me apura demasiado. Esto ya se va a quedar ahí casi para aparcarlo. Lo tienes, ¿no, Antonio? Ya está casi, pero lo quiero cuadrar un poquillo mejor. Vale, bueno, ya está. A ver. Se ha quedado. No, ahí no me la ha validado todavía, pero bueno, lo vamos a cuadrar un poquito para adelante. Y ahora en esta maniobra ya lo haremos. Que no he puesto los espejos esos auxiliares y Kinko muy poco, es que Kinko muy poco por los espejos. Lo que pasa que últimamente me gusta aparcar con primera persona, pero el problema es que veo poco. Ahora voy ya. De todas formas ya creo que lo tengo aparcado. Ahora en cuanto ahora lo enderece aquí, quieto ahí, ha dado en el muelle bien, en el muelle ha dado perfectamente. Vale, está ahí. Está bien, más o menos, está bien. Bueno, pues vamos a parar. Vamos a desenganchar. Fijarse la camiseta que tengo de Proyecto Japón ahí. Se veía ahí. Si la pudiera comprar, la compraba. Seguramente la vendan. Bueno, pues le damos a continuar, ¿vale? Nada, ya tendremos aquí nuestra tractora y nuestro remolque desenganchado. Bueno, chavales, pues aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Porque me tengo que ir a comer, a recoger a mis hijos al instituto y después al trabajo. Espero mañana veros a todos, ¿vale?
a todo el que pueda venir, ¿vale? Tampoco se trata de obligar. Que nada, desearos muy buena tarde, ¿vale? Muy buen día. Y igualmente, Cristian, el placer es mío también, tío. Y nada, mañana farming, ¿vale? Mañana farming. Bueno, chavales, vamos a ver a quién tenemos por ahí. Vamos a ver a quién tenemos Vaya, por pues ya ahí. está. Ya sé cómo va. Y escritorio, panel de control y os dejo con él, ¿vale? Con quien sea. Así que vámonos, iniciamos la raid, a ver a quién tenemos por aquí. Y bueno, pues tenemos por aquí a el amigo Spagamer. Os dejo con Spagamer que está ahí en Los Ar, malagueño, Este coleguita va aquí. mío. Y nada, os dejo ahí con Spagamer. Chavales, un abrazo a todos, ¿vale? Un abracito Chao, chao. y buen Chao, día, chao. buen día. Adiós. Chao. Chao, chao. Tengas un buen día. Hoy me toca a mí disfrutar. Vámonos. Chema, que descanse. Buen Venga. día de descanso, tío. Venga, Antonio, que se mejore tu padre. Mañana nos vemos.